you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. ¿Habrá alguien aquí dispuesto is there someone here a ponerse en la posición de pie to be able to get on y decirle feet gracias, Dios? And say, thank you, God. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Dios. Thank you, God. Porque aunque acaba de comenzar el culto, even though the service ya has yo started, puedo sentir I can already feel tu aliento abrazador. Your hugging spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit of God. Levanta tu mano al cielo. Lift up your hands to heaven. Y dile, Señor, he venido hoy. And tell him, God, I came today. Dispuesto. Available. A darte. To give you everything. Mi mejor adoración. My best worship. 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 Gracias, Dios. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God. Qué bueno es el Señor. How good is the Lord. Vaya buscando la palabra del Señor. Go ahead and open the book. En el libro de Lucas, capítulo 5. In the Gospel of Luke, chapter 5. Lucas, capítulo 5. Luke, chapter 5. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Jesus. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit of God. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit of God. Gracias, Dios. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Leemos del versículo 17 en adelante. We're going to read from verse 17 and so on. Cuando lo tenga, me confirman con un amén. When you have it, say a strong amen. Aconteció un día. One day. Que él estaba enseñando. While Jesus was teaching. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Some Pharisees and teachers of the religious law were sitting nearby. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. It seemed that these men showed up from every village in all of Galilee. Y Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. And Judea and as well as Jerusalem and the Lord's healing power was strongly with Jesus. Y sucedió que unos hombres que entrarían. Some men came carrying en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Some men came carrying a paralyzed man on a sleeping mat. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. They tried to take him inside to Jesus. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. But they couldn't reach him because of the crowd. Subieron encima de la casa. So they went up to the roof. Y por el tejado bajaron con el lecho. And they took off some tiles. Y poniéndolo en medio de Jesús. Then they lowered the sick man on his mat down into the crowd right in front of Jesus. Al ver la fe de ellos, le dijo. Seeing their faith, Jesus said to the man. Hombre. Young man, tus pecados te son perdonados. Your sins are forgiven. El escenario, the scenario, era uno. It was one. En donde la multitud, where the multitude, apretaba al maestro de nuevo, was crowding the master. Oye, pero había alguien, but there was somebody, dispuesto, available, a darlo de él. To give him por all, una vida más. To go for one a more life, to give his por una vida más. For one more life. Habrá gente aquí, is there people here today a llevar al necesitado, to take them aunque sea por el techo, to take the needy, para que tenga el encuentro con even Dios, to the roof so he can find Jesus, que tu alabanza, that your worship provoque, provoke que el encuentro, that the finding paralítico of the paralytic man will be. Cueste lo que cueste. Whatever it costs. Cueste lo que cueste. Cost whatever it costs. Venga dispuesto hoy. Come willing today. A provocar, to provoke, que el que necesita al lado tuyo, the one that needs right next to you, reciba la experiencia, will receive the experience, que tú aún no tienes, that you even if you don't have sí, it, porque hay una cosa interesante de esto, there's an interesting thing about this, el paralítico, the paralytic man,
fue sanado, was healed, por la fe de los que lo cargaron, by the faith of those that carried him. So quiere decir, so that tells me, que aunque no estés pidiendo el favor para ti, even though you're not asking a favor for you, conmueve al maestro con tu fe. You move the master with your faith. Yo estoy dispuesto. I am willing. Dígalo, repítalo conmigo. Yo estoy dispuesto. Repeat with us, I am willing. Cueste lo que cueste. It costs whatever it may cost. Voy. I por una vida más. Will go for one more life. Voy. I will go por una vida más. For one more life. Gracias. Con ustedes el grupo de adoración. With you the worship group with hallelujah, us. Aleluya, aleluya. Provoque gloria, hermano. Provoque gloria. Provoque gloria. Por una vida más. Por una vida más. Que el poder se pueda sentir en su casa. Aleluya. Desde el principio ha sido Dios, rendido estoy, yo rendido estoy. Mi fuerza y aliento eres tú, me encuentro en ti, y yo me encuentro en ti. Milagros tú harás, tú eres poderoso, el que responde a mi clamor. Dios, solo tú, Dios, solo tú, me inundas con tu amor, y para siempre eres el Padre a quien correré. Dios, solo solo tú me
Otra vez, no existen palabras para decir.
Vamos, vamos, levanta tu adoración. 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 Eres Sorobo. Mira, ángel. I'm able. Cuando arrancamos el servicio, when we started the service, leíamos el pasaje bíblico. We read the passage. De que aquel paralítico, that paralytical man, la multitud era tanta, the multitude was great, que lo tuvieron que bajar por el techo, that they had to lower him from the ceiling, para recibir su milagro, so he could receive his miracle. Michael, lo que me vuela la cabeza, what blows my mind, oye, fue que entró por el techo, he entered through the pero ceiling, salió por la puerta. But he left through the door. Va a costar. It's going to cost you. It's going to cost you. Va a costar. Ninja, pero yo salgo por la puerta. But I leave from the door. We pray. A veces la situación. Sometimes there's situations. Everything gets complicated to arrive to the temple. And it costs us to arrive. Todo se complica el día del culto. Everything gets complicated the day of the service. Todo. Everything. Trabajo se pone duro. The work, our jobs get hard. El ambiente en la casa se pone pesado. The atmosphere in the house becomes heavy. Hay una cosa. There's one thing. That the enemy knows. Every time you enter through those doors, even though you enter through the room, you will leave through the door. Con lo que necesita. Sammy, cuesta. It costs. It cost you to come here today. It cost you to come here today. But there's a certainty that you arrive here heavy. But you leave with new strength. Lift up your hands to the heavens. Y recibe lo que Dios tiene para ti. And receive what God has for you. Recibe lo que Dios tiene para ti. Receive what God has for you. Recibe lo que Dios tiene para ti. Receive what God has for you. Cuánto ha aguantado. Because how much you have soportado. And how much you support him. Here you are. Thank you, my God. Gracias, Dios. Thank you, my God. Wow, Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God. Qué bueno es Dios. How good is God? Pueden tomar asiento. You may be seated. Primeramente quiero darle las gracias. First of all, I want to say thanks. A todos los que están aquí hoy. Everybody that is here today. Celebrando dos años de aniversario. Celebrating 2 years of anniversary. De tu emisora Radio Unidad y Fuego. Of the radio Unity and Fire. No tengo una reseña. Apúntate esta y ponla en Facebook. Write this on Facebook. No tengo una reseña porque yo soy la reseña.
Vamos, si lo entendiste. If you understood this. Si lo entendiste. If you understood this. A veces queremos contar la historia de otro. Sometimes we want to tell other Pero people's stories. Pero tú tienes historia. But you have your own story. Tú tienes historia. You have your own story. El que tú estés ahí sentado. You. Es una historia. You're sitting here today is a story. Para marzo 3 del 2020. For March in 2020. El país. The country. El mundo entero. The world, the entire world. Estaba en completo reposo. They were completely supporting. Todo había cerrado. Everything paused during the pandemic. El salir de tu casa, leaving your house, era, was un riesgo. A risk. Yo puso en el corazón de este su servidor. God put in the heart of this servant. Abrir una laptop vieja que estaba allí en casa. To open the old laptop that he had in his home. Y empezar. And to begin. A transmitir música. To transmit music. 24/7. A darle una palabra de aliento y esperanza. To give a word of hope and. A un mundo entero. To the entire world. En desesperación. In desperation. El día 30 de marzo, 30th of March, este servidor, the servant, le da con abrir, he opened el programa donde transmitíamos, the program where we transmit from, para sorpresa de él, to a surprise to him, en menos de 30 días, in less than 30 days, había más de 25 ciudades que habían escuchado. 25 different places have already heard this program. A Radio Unidad y Fuego. A Radio Unity and Fire. Seguimos haciendo la labor de Dios. Continue doing the work of God. Llevando el mensaje a través de esa plataforma. Taking the message through the platform. ¿Qué puedo decir? What can we say? 2 años después. 2 years later. Más de 100,000 oyentes. More than 7,000 listeners. Más de 100,000 oyentes. 100,000 listeners. Más de 45 ciudades. More than 45 different places. Más de 25 ciudades. Más de 25 países. More than 25 countries. Canadá. Canada. Suiza. Switzerland. Japón. Japan, España, Spain, Brazil, Peru, y mucho más, and much more, han escuchado, has heard Radio Unidad y Fuego, Radio Unity and Fire. Ha sido duro el camino, it has been hard this path, pero hoy puedo decir, but today we can say que ha valido la pena, it has been worth every pain, y que hoy, and that today se celebra, and we celebrate 2 años, 2 years, y comenzamos, and we start. Our 3rd year. Por una vida más. For 1 more life. Por una vida más. For 1 more life. Por una vida más. For 1 more life. Gracias a cada uno. Thanks to every single person. De los programadores. Of the people that are participating in the programs. Angel. Gracias. Nilda, ponte de pie. Need that stand on your feet. Gordo, stand on your feet. Los amo. We love you. No hubiera sido posible sin ustedes dos. We wouldn't be here without you two. Sebastián. Sebastian. ¿Dónde está Sebastián? No lo veo. Lo vi entrar, pero no lo veo. Gracias, brother. Thank you, Sebastian. Mi MVP. Our MVP. Miércoles tras miércoles, gracias, brother. Every Wednesday after every Wednesday. Junior, ponte de pie. Junior, stand on your feet. ¿Dónde está Junior? Junior, gracias. Thank you, Junior. Porque tú eres parte de esto. Because you are part of this. Amen. Emmanuel, ponte de pie. Emmanuel, stand on your feet. Gracias. Thank you. Porque tú eres parte de esto. Because you are part of this. Ahora tengo que decir algo. I have to say something. Varios se pusieron de pie. So, many stood on their feet. Pero todos ustedes que están sentados ahí. But every single person sitting down. Hay un espacio para ustedes en Radio Unidad y Fuego. There's a space for you in Radio Unity and Fire.
Vamos a orar. Let's pray. Y véase conmigo. And see him. Que queremos. That we want. Que esa plataforma. That platform. Esté transmitiendo. Be transmitting. 24/7. 24/7. 365 días del año. 365 days in the year. Palabra. Por una vida más. For one more life. Gracias. Thank Gracias you. A todos. Thank you to everybody. Quiero leer varias visitas que nos acompañan. We want to welcome many visitors that are here today. Por aquí está Rosalie, Jorge, Wanda y familia. Dios les bendiga, Dios les guarde. God Gracias bless you guys. Ariana Méndez y familia. Meléndez y familia. Gracias. Thank you. Adalis y Sandra. Dios les bendiga, Dios les guarde. God bless you guys. Angie, Junior, Fabiola y Sofía. Dios les bendiga. God bless you. Son los tíos de Gaby. Amén. Qué bueno. Ana María López. Dios les bendiga. God bless Qué bueno. You. Y la iglesia le dice. And the church says, welcome to the house of the Lord. En este momento quiero pasar a una parte. In this moment I want to pass to a very important part. Muy especial, importante. A very special and important part. En donde queremos adorar y bendecir al Señor. And we want to worship and bless the Lord. A través de nuestras ofrendas y diezmos. Through our offering and our tithes. Así que le voy a pedir a los diáconos que vayan pasando. I'm going to ask the deacons that can start passing. We stand on our feet because we want to pray for the offerings. Aprovecho para dejarles saber que pueden hacer disposición de la ofrenda a través de nuestra aplicación. I want to let you know that you can offer through our application. Escaneando el código que ven en las pantallas. Scanning the code that you see on the screens. Y así pueden hacer su ofrenda digital. Amen. And that way you can offer digital. Oramos, gracias a Dios. Te pedimos que multipliques al ciento por uno, Dios. Cada una de las ofrendas, Dios, que ha de ser recolectada, Señor. Que ha de ser, Dios mío, entregada a este altar, Señor. Bendice al ciento por uno. Gracias, Dios, por la bendición de dar. Gracias, Dios, por la bendición de dar. Gracias, Dios, por la bendición de dar. Sabemos que cuando damos, tú multiplicas, Señor. Gracias, Señor. Pueden pasar.
Gracias, Dios. Y ahora con ustedes nuestro obispo José Raúl y Dairene Figueroa. Si es para Dios, dáselo más fuerte en esta hora. Aleluya. Poderoso el nombre God, de Jesús. Give them a round of applause. Dios les bendiga en esta maravillosa mañana. God bless you this morning. Estamos gozosos. We are joyful de estar en la casa de Dios. To be in the house of the Lord. Saludamos a todas las visitas. We want to say hello to all the visitors. Y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. And everyone watching us through social media. Estamos localizados en el 2420 de la Smith Street en Kissimmee, Florida. We're located at 2420 Smith Street in Kissimmee, Florida. Estamos todos los martes, servicios de jóvenes. We are here every Tuesday, youth service. Jueves, servicios de ministerios. Thursday, ministry service. Domingo, 6 de la mañana, retiro, todos los domingos. Every Sunday, there is a fasting at 6 a.m. 9 y media, escuela bíblica. 9:30, we have Bible class. Y 10 y media, servicio de evangelístico. And 10:30, we have worship service. Y damos gracias a Dios. And we thank God por tu presencia en esta hora. For your presence today. Y más que todo por la presencia de Dios. And more than anything for God's presence. La casa de Dios se ve hermosa. The house of the Lord looks beautiful. Y en el día de hoy, and today, queremos felicitar, we want to congratulate, a nuestro director, pastor asistente y vicepresidente de nuestra organización, Abel Fernández, to our assistant pastor, Abel Fernández, por el segundo año de aniversario de Radio Unidad y Fuego, for the second anniversary of Unity and Fire Radio. Sabemos que él no trabaja solo. We know that he doesn't work alone. Y también agradecemos a su esposa. We also want to congratulate his wife. Y a todo el equipo de trabajo de Radio Unidad y Fuego. And all the team of Radio, Unity and Fire Radio. Por lo que Dios está haciendo. For what God is doing. En Unidad y Fuego. In Unity and Fire. Seguimos viendo el cumplimiento de lo que Dios ha hablado. We keep seeing what God has spoken of. Semana tras semana. Week after week. Continuamos viendo. We continue to see. Lo que Dios ha hablado. What God has spoken. Ha sido un año. It has been a year. Donde hemos proclamado. Where we have proclaimed. El año de la obra de Dios. The year of the works of God. Y así ha sido. And that's how it's been. Y además de celebrar los dos años de Radio Unidad y Fuego, not only are we celebrating the 2 years of Radio Unity Fire, celebramos, we celebrate, que más ministerios, that more ministries, siguen multiplicándose en la casa, keep multiplying in the house. Así que en el día de hoy, today, quiero pedir, I want to ask, al ministerio, the ministry, que encabeza nuestro hermano Noé Vázquez, the head, our brother Noé Vázquez, evangelista del Señor, con su esposa Janice, with his wife Janice, Meléndez, que pasen por aquí con su familia. We want them to please come forward. Ya que hoy queremos hacer el ungimiento oficial. We want to officially anoint them. Del ministerio. The ministry. El justo por la fe vivirá. The just by faith will live. Les voy a pedir que pasen acá arriba. I'm going to ask you to please come up. Sé que la familia de ellos está por aquí. I know that their family is here. Saludamos a Evangelista Racho, que queremos mucho. Patro. A su familia, o marcados por la unción, Lindy. Ayúdame, ¿quién lo nombre? Valeria. Yo soy malo con los nombres. Liné, su esposo. Voy a pedir que pasen aquí con nosotros. Nos encantaría que ustedes presenciaran esto con nosotros. Ellos son parte de nuestra familia. Vengan para acá. Queremos Lindy, que ustedes disfruten que esta victoria. Acompáñennos aquí, ¿verdad? Le voy a pedir a los diáconos, si son tan amables, nos pueden colocar sillas en el altar para que ellos puedan permanecer conjunto. I'm going to please ask the deacons to put some chairs in the altar so they could sit in the front with us. Junto con el ministerio de justos, el justo por la fe vivirá. A mí me encantan estos ungimientos. I love doing these anointings. Porque en las iglesias se hablan muchas cosas. Because at church we speak of a lot of things. Pero la Biblia dice que en todo lo bueno, en eso pensar.
But the Bible says in all the good things of this thing goes. Y si usted se enfoca en lo negativo, amado hermano, va a terminar en el mundo. If you focus on the negative, you will end up in the world. Pero por los frutos los conoceréis. But by the fruits you will know. Por las señales conoceremos. By the signals you will know. Que Dios está con nosotros. That God is with us. Y mientras nuestra iglesia siga dando fruto. While our church keeps giving fruit. Y las señales sigan persiguiéndonos. And the signs keep following us. Usted está en un buen lugar. You are in a good place. Porque Dios está presente. Because God is present, y el fruto se sigue multiplicando. And the fruit keeps on multiplying. Así que en el día de hoy, so today, queremos hacer un ungimiento oficial. We officially want to anoint del ministerio. The ministry, el justo por la fe vivirá. The just will live by faith. Y vemos muchas camisas rojas ahí apoyando el ministerio. Así I me see gusta. A lot of red shirts here. Así que les voy a pedir, I'm gonna ask, que por favor se coloquen arrodillados. To please get on your knees. Y yo sé que esto es un momento de familia. I know this is a family moment. Así que yo le voy a pedir a la evangelista Racho, evangelista Lindy. I'm gonna ask evangelist Lindy and Racho. Que ellos tengan el privilegio como representantes de la familia. As representatives of the family. Y qué mejor que ustedes que me ayuden a hacer el ungimiento. What better than you to help me sí. anoint them? Voy a pedir a ver, pasa por acá. Claro, esa pequeña gigante pasa por acá, Mili. ¿Cómo tú no te? Can I ask Mili to please come up? Ariana Meléndez, si gustas pasar por acá para que estés más cerca con nosotros y disfrutarte de esto. Amén, puedes pasar por acá con la familia. Claro que sí, esto es un momento de familia que hay que celebrar. Gracias, Janice. Yo soy muy despistado. Y con tu hermana mayor, así que tiene que portarse bien sister. Hoy. Ella siempre lo hace, qué bueno. Así que en esta hora voy a pedir a todos que por favor se coloquen en la posición de pie. I'm going to ask you to please stand up. Y vamos a hacer una oración. And let's pray. Al Padre, to the Father, al Hijo, to the Son, y al Espíritu Santo, and the Holy Spirit, para que Él sea tomando el control, so that he takes control de este ungimiento. Of this anointing. Quiero dejar saber, I want to let you know, que este ministerio ya había nacido, that this ministry was already born, en el corazón de la congregación donde ellos pertenecían, in the heart, in the congregation that they used to belong to, y había sido respaldado por and, quien era el padre de Janice. And it was okayed by her father. A pesar de que él ya no está con nosotros, even though he is not with us today, hay promesas, there are promises, que aún después de la muerte se cumplen, that even after death they come to be. Así que si en vida tal vez no vemos cosas, so even if in life we don't see things, podemos creer, we can believe, que yo y mi casa serviremos a Jehová. That me and my house we will serve the Lord. Y aunque tal vez no lo veamos en vida, that even though we may not see it, la promesa alive, se va a cumplir. The promise will come to be. Y hoy, a pesar de que Jerry Meléndez no está con nosotros, and even though Pastor Jerry Meléndez is not here with Millie us, está aquí como testigo, Millie, his wife, is here as a witness, de que la promesa se cumplió. That the witness, that as a witness that the promise came to be. Y que Millie, Jerry y su familia, and that Millie, Jerry and her family, y su casa, and her house, serviremos a Jehová. Have un aplauso al Señor por eso. Give God a round of applause for that. Honramos, we honor, al padre de Janice, Janice's father, un gran amigo para este servidor, great friend for this servant, un mentor para también nuestro hermano Gaby, a mentor for our pastor Gaby, conjunto con Millie, with Millie. Yo creo que podemos decir, we can say, lo hicieron bien. You did it well. Lo hicieron bien. You did it well. Lo hicieron bien. You did it well. Y aquí está el fruto. And here is the fruit. De ese trabajo arduo. Así que en esta hora hacemos la oración. We pray. Y pasamos al ungimiento. Padre, en esta hora vengo delante de ti, dándote gracias por lo que por gracia hemos recibido. Te doy gracias por este momento tan especial. Me siento honrado y privilegiado de poder en el día de hoy, Señor, ungir este ministerio tan hermoso. De estos seres, Señor, humildes, de estos seres, Señor,
con un corazón servidor, que en el día de hoy tú oficialices con este ungimiento este momento tan hermoso y histórico, no solamente en la vida de Noé, pero en la vida de Yanis y en la vida de todos los que le rodean. Gracias, porque hoy se cumple una promesa y hoy presentamos oficialmente delante de ti el ministerio El Justo por la Fe Vivirá, debidamente ungido delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. A Dios sea la gloria. Qué lindo el Señor. Puede tomar asiento. You may be seated. Queremos hacer dos obsequios simbólicos que ya los tienen. Two symbolic gifts. Uno. One. Lo más importante. The most important thing. Levántala hacia arriba, la palabra de Dios. Raise it up, the word of God. Esa espada de doble filo. That is a double-edged sword. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. It is a lamp to your feet. Con esa espada van a seguir peleando. With that sword you will continue to fight. Con esa espada van a seguir conquistando. You will continue to conquer with that sword. Y cuando no sepan qué hacer. And when you don't know what to do. Cuando no hayan instrucciones. When there are no instructions. Ya las tienes en tu mano. You already have them. Ese es el manual. That is the manual. Ese es el manual del ministro. That is the manual of the minister. Ese es el manual del siervo de Dios. That is the manual. Ahí están todas las instrucciones. Those are your instructions. Noé, te entregamos la vara. Noé, we give you the staff. Con esa vara vas a abrir camino. With that staff you will open way. Para tu generación. For your generation. Pero también para aquellos que te siguen porque han visto lo que Dios ha hecho en ti. But also those that follow you because they've seen what God has done. Agarra la vara. Grab the staff. Súbela. Lift it up. Que el mar se va a abrir en dos. Because the ocean will open in two. Y le vas a dar paso a tu generación. Because you will give step to your generation. Pero también a esos amigos que te siguen. But those friends, also those friends that follow. A esa gente que ve lo que Dios ha hecho en ti, quieren lo que tú tienes. Those people that see what God has done in you. No tengan miedo en levantar la vara. Don't be afraid to raise your staff. Porque cuando levantes la vara, because when you raise your staff, vas a darle paso a mucha gente que no conoce a Dios. You will lead people that don't know God. Que no es junto a ti. That Noé with you. Pasarán al otro lado. They will go to the other side. Pasarán al otro lado. They will go through the other side. Así que en esta hora. So today. Tengo un honor poder ungirte. It is an honor to be able to anoint you. Voy a comenzar yo. I'm going to start. Luego me siguen los ministros. And then the ministers. Y que Dios los utilice con unción poder. Pueden hacer una fila aquí conmigo. Padre, lo ungo delante. Padre, úngelo de pies a cabeza, Padre, con tu gloria. Él está separado para esta hora. Él está separado para este tiempo. Padre amado, el deseo de tu corazón hace cosas mayores, porque ciertamente, Padre amado, tú harás cosas mayores en tu vida. Separado, separado, separado para ti, Señor. Separado para ti. Separada para ti, para este tiempo, para esta hora. Y como Dios te dijo, a ti te toca la mejor parte. A ti te toca la mejor parte. No todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo ve, porque tú eres separado. Y lo tuyo es guardado y diferente. No es como el de los demás. No esperes encajar en cualquier grupo, porque no lo vas a hacer. Dios no lo va a permitir. Thank you.
gracias, aleluya. Poderoso el nombre de Jesús. Qué lindo eres, Señor, aleluya. Bendito Jesús. Pueden colocarse en la posición de pie por los que hayan terminado de orar. La familia puede ir, ¿verdad? Un abrazo. Pueden abrazarlos y celebrar que esto es una gran victoria. Aleluya. Señor, aleluya. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Dios es bueno. God is good. ¿Cuántos quieren escuchar este ministerio en esta hora? How many of you want to hear this ministry today? Qué lindo es el Señor. Dios le bendiga, amada iglesia. Quiero decirle unas breves palabras. Y es que si Dios ha depositado una palabra en ti, mantente creyendo. No hay casualidad que el día de hoy nos hayan ungido este bello ministerio, que no solamente es de nosotros, es de cada uno de ustedes, que quizás se han sentido solos, que quizás se han sentido estancados y que no han podido crecer. Yo les pido que de por favor caminen con nosotros, que nosotros estamos aquí para apoyarlos, para caminar, para llevar la palabra del Señor a la calle donde está la verdadera necesidad. No hay casualidad, amado hermano. El justo por la fe es un ministerio que fue depositado en nosotros mucho tiempo atrás, pero no solamente eso. Nos dieron una palabra de que mi esposa heredaría el ministerio de su papá. Su papá comenzó este ministerio hace muchos años atrás, aproximadamente 35 años, que Jerry Rivera, Gerardo Meléndez, comenzó este ministerio. Y un día nos dijo que este ministerio su hija lo iba a heredar. Y hoy yo puedo ver la promesa del Señor en mi vida cumplirse en la de mi esposa. O sea que la palabra del Señor no torna atrás vacía. Quizás en un momento me sentí vacío. Quizás en un momento me sentí solo. No podía entender la grandeza que hacía el Señor en mi vida, pero hoy por hoy las puedo entender. Hoy puedo entender que las cosas simples en el Señor son las más grandes y maravillosas que el Señor puede hacer en tu vida. Así que, amado hermano, mantente creyendo en esa palabra que te fue depositado, porque tus ojos verán lo que el Señor habló en tu vida. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Thank you.
bendiga, iglesia. Hoy un día muy especial para mí, porque cuando llegué a esta iglesia, yo llegué muy herida. Llegué triste, yo no me sonreía, pero yo no entendía las cosas que Dios tenía guardadas para mí, aun cuando desde los 6 años me dieron palabra. No entendía, era una niña. Pero aquí Dios hizo la obra. Aquí Dios cambió mi corazón. Aquí Dios me ha hecho entender que sí, yo tengo un propósito por el cual estar aquí. Y hoy por hoy se está cumpliendo. Y le doy la gloria a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad, porque no creía. Llevo muchos años huyéndole a esta responsabilidad, porque, como bien dijo el pastor, mi papá fue pastor y yo vi lo que él sufrió, vi lo que lloró hasta el día que falleció. Y yo dije que no cualquier persona está preparada para llevar un ministerio. Y así me sentía yo. Yo decía, yo no estoy calificada para llevar un ministerio. Pero eso lo dije yo, no fue lo que dijo Dios. Y hoy se está cumpliendo. A él la gloria. Muchas gracias. Muchas felicidades. Aleluya. Pueden permanecer aquí en el altar there. Con nosotros. Le voy a pedir a Marcados por la Unción, Rayo, que se preparen ya mismito. Hablen ahí quién va a tomar la parte. Aleluya, en lo que I'm going to ask the ladies to prepare themselves to take a part. Ustedes no pueden irse aquí sin adorar, porque imagínate. You can't leave here without praising God, because imagine that. Esta congregación les ama. This congregation loves you. Y nos encanta adorar. ¿A cuántos le gusta adorar a Dios con Marcados por la Unción? How many of you love to worship with Marcados por la Unción? Así que no se van a ir sin adorar con nosotros hoy. No se vayan sin haz lo que quieras conmigo. Haz como quieras. That's my song. No se vayan sin cantar esa. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Bien, amado hermano, como parte de la celebración de lo que Dios está haciendo, voy a pedir que apaguen las luces. I'm going to ask you to turn down the lights. Porque hoy tenemos otra celebración. Because today we have another celebration. Aquí nos pasamos celebrando. We always celebrate here. Pero que celebramos el cumplimiento de la palabra. But we celebrate the completion of a word. Antes de lo que vamos a colocar, before we show you what we're going to show you, quiero decirles, I want to tell you, que a veces ni yo mismo me creo, that sometimes I can't even believe lo que it. Estamos viviendo, what we're living, lo que escribo, what I write, lo que escucho, what I hear, lo que hablo, what I speak, y lo que Dios está haciendo, and what God is doing. Solamente puedo decir, I can only say, esta obra es de Dios. This work is of God. Y las señales y los frutos hablan por sí mismos. And the fruits speak for themselves. He aprendido a llorar. I have learned to cry. Cuando Dios nos ha sorprendido. When God has surprised us. Y yo no lo voy a decir. And I'm not going to say it. Sino que voy a dejar que este video hable por sí solo. I'm going to let this video speak for itself. Thank you.
Crystal Church, India. We are very thankful to you. We love you so much. And all the congregation, very happy about you and your ministry. Thank you so much. We welcome Unity on Fire International Church. The meetings from Grace Church in India. We welcome you. Thank you for your prayers. And we are thankful today for you. Come on, ladies, now and praise the Lord. Praise the Lord. Fire Church. Unity on Fire International. Unity and I will get fire and then agree. Under Aikata and then Aikata. Agree. Aikata. Agree. Unity. Unity. Fire. Fire. Unity. Unity. And fire. Gracias del Señor. Le presentamos la nación número 6 en unirse a Unity and Fire Church International. To unite to Unity and Fire Church International. Delante de ustedes. Before you. Estados Unidos. United States. Brasil, Brazil, Nicaragua, Nicaragua, República Dominicana, Dominican Republic, África, Africa, y oficialmente se une, and officially today we unite, la India, India, a unidad y fuego internacional, to Unity and Fire International, a Dios sea, to God be, la gloria, the glory, Dios lo dijo, God said it, y aquí está el fruto, and here is the fruit. Recibimos hoy today, oficialmente a la India, India como nuestra sexta nación as our sixth nation de unidad y fuego. Of unity and fire. A Dios sea la gloria. To God be no, the pero glory. Si lo hizo Dios, déle un aplauso fuerte if porque God did it, give him a round of applause. Estamos viviendo cosas que ni yo mismo me lo creo. No sé cómo está we're ocurriendo. Living things that I can't even believe. Solamente puedo decir I can only say, esta obra this work, esta obra, this work, esta obra, this work, esta obra, this work, mientras manos opriman, while they op- mientras manos opriman, the more they oppress us, a Dios sea, to God be, la gloria, the glory. Un aplauso fuerte. Queremos dejarles saber. We want to let you know. Que vamos a estar viajando a África, a Nicaragua. To Nicaragua. Por ahí viene la séptima nación y esa va a estremecer mucho. The seventh nation is right around the corner. Es más, supone que no les diga esto. I'm not supposed to tell you. Supone que no se lo diga. I'm not supposed to tell you. Que traigan la bandera si la tienen. Traigan la bandera. Bueno, se los voy a decir porque yo los quiero mucho. Están buscando la bandera. Aunque hoy no es el recibimiento oficial. Even though today it's not the official. Oficialmente welcome, hoy today, se reunieron para el primer servicio service, en el séptima nación in our seventh nation, número 7 number 7 número 7 Puerto Rico, Puerto Rico.
Séptima nación, la isla del Cordero. Todavía no hemos hecho el recibimiento oficial. We have not welcomed them officially. Pero en el área este de Puerto Rico, but in the east of Puerto Rico, hoy nació today it la was born, séptima nación, the seventh nation, la tierra que nos vio nacer a muchos de nosotros. Así que unidad y fuego oficialmente llegó a Puerto Rico. Unity and fire is officially in Puerto Rico. Pendiente, porque vamos a viajar allá. We will be going there a levantar altar, to do an altar, y celebrar, to celebrate nuestra primera obra, our first work, en la patria madre de muchos de nosotros, in the motherland of many of us. Y con esto, and with this, queremos dejar saber, we want to let you know, que la India, that India, no solamente vamos a viajar allá, not only are we going to India, pero nuestra segunda iglesia más grande, but our second largest church, no es nacional, it's not national, es internacional. It's international. La India tiene sobre 200 miembros, a Dios sea la gloria. India has over 200 members. Siendo nuestra segunda iglesia más grande. That's being our second largest church. De unidad y fuego. Of unity and fire. Vamos a viajar a Nicaragua. We will go to Nicaragua. A recibir las obras. To receive the church. Se supone que yo no le adelante esto, pero I'm not supposed to tell you this, but se acerca la tercera obra en Brasil. But the third church in Brazil is a Dios sea la gloria. To God be the glory. Vamos a viajar a Brasil. We will go to Brazil. Vamos a ir a África. We will go to Africa. Y a pesar de que vamos a ir a la India, we will go to India. El año no nos da para tantos viajes. The year is not enough for so many trips. Así que el pastor de la India, so the pastor of India, va a venir a Unidad y Fuego. He's coming to Unity and Fire. Ya sacó el pasaje. He already has his ya viene de camino para acá en julio. Para que el mundo sepa, so that the world knows, que seremos, that we are, uno de los movimientos, one of the movements, de más alcance, of further reach, de la historia contemporánea del cristianismo. Of contemporary Christian, y ya tenemos un historiador. And we already have a historian, y la iniciamos el viernes. And we officiated her on Friday. Ante ustedes, before you, Stephanie Figueroa, nuestra historiadora oficial, our historian, de unidad y fuego, of unity and fire. Y para culminar, and to finish, es que ella es familia mía, yo te cambié el apellido. She's my family, I changed your last name. Yo dije que era Figueroa. Ella es Canela, es que yo la veo como hermana. But she's like my sister. Yo tengo un problema con los nombres, Racho. Perdónenme. I have a problem with names, Racho. I'm sorry. Óyeme bien. Listen well. Para terminar esta celebración, to finish this celebration, solamente unos detallitos. Some details. El pastor de India viene en julio 27. The pastor of India will be here July 27. Se supone que yo no le diga esto. I'm not supposed to tell you pero this. Viene otra iglesia en Orlando también. But there's another church in Orlando. Viene otra iglesia en Lakeland. And another church in Lakeland. Y se supone que yo no le diga esto. And I'm not supposed to tell you pero this. Ya salimos oficialmente de la Florida. We're already out of Florida. Ya vamos a recibir otro estado, a Dios sea la there's gloria. No, pero dale un aplauso más fuerte. Ya rompimos los límites de la Florida. We already broke the limits y vamos of Florida. Para el norte en el nombre de we're Jehová. Going to the north in the name of Jesus. Digo el nombre, lo digo. Do I say the name? Carolina del Norte. North Carolina. Oficial. Officially. Viene de camino. It's coming. A Dios sea la gloria. Óyeme bien. Listen here. El pastor de la India viene en julio 27 hasta agosto 3. The pastor of India will be here July 27. Yo necesito la ayuda de ustedes. I need your help. Estos detalles. These details. Uno,
One. Necesitamos un hospedaje. We need a place for him to stay. Él viene solo. He's coming by himself. Si alguien quiere ayudarnos con el hospedaje, if somebody wants to help us with his stay, en los tiempos bíblicos, in the biblical days, recibir los profetas y los misioneros en su casa, to receive a missionary or a prophet in your house, era un gran honor. It was an honor. Así que si alguien nos quiere ayudar con eso, so if someone wants to help with that, véase conmigo. Please come see me. Necesitamos. We need. Amén. Ah, pues ahí está. Eso es, gracias. Muchas gracias. Amen. De todo corazón. Thank a Racho, a Lindy, a esa familia. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Ah, un aplauso más fuerte. A round of applause. Necesitamos. We need transporte para él. Transportation for si him. Alguien, ¿verdad?, tiene alguna forma, un vehículo adicional que nos pueda prestar. Janice y Noé. Ya está. No, pero esto se reconsigue rápido aquí. Ya tenemos el hospedaje y el carro. David, pero no siga. Él dijo que él quería ir a Disney. He said he wants to go to Disney. Si alguien tiene taquilla, if somebody has tickets, para los parques temáticos, él obviamente, ¿verdad?, quiere también ver. Come see us so como that nosotros we queremos ver a India también, ¿no? Like we want to see India. Si alguien tiene la facilidad, nos deja saber. If you have the facilities, please necesitamos. See me. Ya apareció Alex. Eso ya Alex, está. Alex, already done. Bueno, Janelli, me dijeron que ellos quieren mangú. Janelli, they want mangú. Necesitamos desayuno, almuerzo y comida. We so si alguien quiere, lunch and dinner. Ruth, ya levantó la mano a las escapurrias. Our sister Ruth. Si alguien quiere donar, ¿verdad?, desayuno, almuerzo y comida, if somebody wants to donate breakfast, lunch and dinner, lo vamos a estar llevando por nuestras iglesias. Ya le tenemos agenda. We will be taking him to our different churches. Y la primera iglesia que va a estar predicando, and the first church where he will be, es en una iglesia de Orlando que todavía no hemos recibido. It's a church in Orlando that we yet have to receive. Y el domingo, julio 31, on July 31st, va a estar predicando en Unidad y Fuego. He's going to be preaching here at Unity and Fire. Así que invite mucha gente. So please invite everyone. Porque los frutos van a hablar por sí solos. Because the fruits will speak for themselves. Voy a terminar, yo estoy muy emocionado. I'm going to finish, I'm very emotional. ¿Cuántos se acuerdan de nuestro aniversario? How many of you remember our anniversary? No sé si Leti pudo contactarla. I don't know if Leti... ¿Está conectada? Lisa. Liza. Liza Tamara, yo sé que estás ahí. Liza. ¿Cuántos están orando por ella? How many of you are praying for Liza? Si alguien puede coger la cámara y enseñar toda la congregación y levante la mano todos los que están orando por Liza. If somebody could show everyone in the congregation and raise your hands if you're praying for Liza. Por su bebé. For her baby. Y aún por Josué también. And for Josué. ¿Cuántos están orando por todos ellos? How many of you are praying for them? Yo creo en un Dios que escucha oraciones. I believe in a God that listens to prayer. Y la oración eficaz del justo puede mucho. And the prayer, the just availeth much. Estamos orando por ustedes. We're praying for you. Pero Liza, tú trajiste una palabra aquí. But Liza, you brought a word here. Y yo me la creí. And I believed it. Pero cuando ella dijo ese número, but when she said that number, yo sé que Unidad y Fuego lo va a alcanzar. I know that Unity and Fire will reach that. Pero el Señor nos va a permitir primero internacionalmente. But God will allow it internationally first. Cuando Liza predicó aquí, when Liza preached here, y fue Dios el que la utilizó a ella, and no fue ella. God that used her. It wasn't Dios her. Nos dio un número. God gave us a number. Por la gracia del Señor, by the grace of God, hoy hay cumplimiento. Today it comes to be. Porque internacionalmente, because internationally, globalmente, globally, en todo el mundo, in the world, somos oficialmente, we are officially, 1,000 miembros, 1,000 members, de Unidad, of Unity, y Fuego, and Fire. Alcanzamos los 1,000. We reached the 1,000. Alcanzamos los 1,000. We have reached the 1,000. En todo el mundo. In all the world. Pero de 1,000, but out of 1,000, iremos a 2,000, we will go to 2,000, iremos a 3,000, and we will go to 3,000, iremos a 7,000, and we will go to 7,000, hasta lo último de la tierra, to the end of the earth, seremos, we will be, la organización, the organization, de más alcance, of further reach, de la historia contemporánea del cristianismo. ¿Cuántos lo pueden creer? Hasta lo último de la tierra. To the end of the world. Así que dale un aplauso. So give them a round of applause. Porque ya somos 1,000. Because we are 1,000. En diferentes culturas. In different cultures. En diferentes naciones. In different nations. En toda lengua y en toda nación. In every tongue and every nation. Confesarán. They will confess. Que de Dios es el poder. That of God is the power. Que Él sana. That He heals. Él salva. That He saves. Y Él viene. And He's coming. Y Él viene.
Y en India, espero decirlo bien, ahí está Mangui. Aleluya. Si el pastor de India está, me corrige. Pero en toda lengua y en toda nación, ya somos 1,000. In every tongue and every nation, y prepárense que esto va a explotar. Escúcheme bien, esto va a explotar. Y prepárense para Puerto Rico, que eso ya está ahí. Prepare yourself for Puerto Rico. Dilo, dilo, Gaby, dilo. No, porque yo lo pronuncio mal. Fuego en el lenguaje actual de la nación de India. El pastor fue bien enfático en decirnos que se decía Agni. Agni significa fuego. Así que si escucha al obispo corriendo y gritando Agni, lo que está diciendo es fuego. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aquí tenemos a Lisa que nos está viendo por el teléfono. Envíale un saludo, enséñalo ahí. Es más, vamos a hacer algo ahora. Los que amen a Lisa, extiendan su mano y vamos a hacer una oración por ella ahora. We're gonna pray for Liza now. Extend your hand. Extienda su mano. Extend your hand. Y repita esta oración conmigo. Repeat this prayer after me. Dios, God, tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios de promesas. Y de la misma forma que tú utilizaste a tu hija para traer esta palabra profética, nosotros vamos a declarar una palabra profética sobre Liza. Tú vas a colocar todo en orden. Tú vas a colocar todo en orden. ¿Cuántos creen que Dios va a colocar todo en orden? Enviamos tu palabra, Señor. Enviamos tu palabra. Cubre a tu hija. Dale fuerza. Dale salud, Padre amado. Y que de este ataque, esta mujer se levante más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. Creemos en que tú lo harás. Dale un aplauso al Señor en esta hora. A Dios sea la gloria. To God be the glory. Diga conmigo, ya somos 1,000. Tell your neighbor, ya somos 1,000. We're 1,000. Ya somos 1,000. It's 1,000. De unidad. Of unity. 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 Si son fuego, que se le note en la alabanza. And if you're a fire, let it si be son known fuego. In your worship. Recibe poder, recibe autoridad, recibe unción, recibe fuerza nueva. Son para ti ahora en el nombre poderoso de Jesús. El fuego está pasando los límites. Ahora. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. To God be the glory. A Dios sea la gloria. To God be the glory. A Dios sea la gloria. To God be the glory. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Aleluya. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Give God a round of applause. Porque hemos dicho desde el principio. Because we've said from the beginning. Esta obra es de Dios. That this work is of God. No es de hombre. It's not of man. Ninguno somos indispensables aquí. None of us are dispensable. Lo único que hemos hecho. The only thing we've done. Es creer. Is believe. Que en la obediencia. That in obedience. Hay bendición. There's blessings. Que en la obediencia. That in obedience. Hay bendición. There's blessings. Y aquí está el fruto de la obediencia. And here is the fruit of obedience. Aquí está el fruto de la obediencia. Here's the fruit of obedience. Aleluya. Quiero tener un recuerdo de esto. Si el fotógrafo está por ahí. If the photographer is here. Vaya pasando por aquí ya, marcados por la unción. El que va a tomar la parte, vean. Hay que aprovechar este ambiente para que le metan fuego a esto aquí, rapidito.
Un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Glory to God. Con ustedes esperamos aquí marcados por la unción. Para que adoren al Señor como ellos saben adorar. Aleluya. Y damos gracias al Señor por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hace. Separe la fecha, julio 27, agosto 3. Separate your dates, July 27th. Recuerden que vamos a estar en República Dominicana, Puerto Plata. Remember that we will be in the Dominican Republic. Del 20 al 25. From the 20th to the 25th. Tuvimos que cerrar ya la registración. We had to close the registration. Por propósito de hospedaje y transportación. Because of situation of where we're staying. Pero no se preocupe que si no puede ir a Puerto Plata, voy para África. But don't worry, if you can't go to Dominican si no Republic, Nicaragua, you'll go to Africa, you'll si no go to Brasil, Nicaragua, si Brazil, no para la India, India, si no para Puerto Rico, Puerto Rico, y España, suena por ahí fuerte. Spain, can we say Spain? España viene. Spain is coming. Ah, no, pero usted, después de ver tanto, usted no va a creer que si nos fuimos para la India, ¿cómo nos vamos a llegar? Marcados por la unción con ustedes aquí, aleluya. Para que adoren al Señor y luego predicamos la palabra del Señor. Poderoso a su nombre. Apláudele al que vive. Acompaña ese aplauso. ¡Woo! Estamos celebrando. Aleluya. Y cuando se celebra, se supone que haya alguna algarabía. Tiene el poder, no
De pie, buscamos en la palabra del Señor. Let's look at our Bibles. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 39, versículo 27. El Evangelio según San Lucas, capítulo 39, versículo 27. Luke 39, verse 27. Mientras va buscando, quiero hacer presentación de Dominique y Ruthie Mitchell. We have a visitor, Dominique. Perdón. Oh, 27, versículo 39. Gracias a ustedes. Son estudiantes de mí, pues imagínate. Luca 8:27. Disculpen, es que con tanta gloria aquí. Santo Jesús, Dios es bueno. Ya no sé si son 1,000, si son 300, si son 5,000, ya los números. Mientras más nos opinen. Eso. Dominique y Ruthie Mitchell. Dominique and Ruthie Mitchell. Dios les bendiga. God bless you guys. God bless you. Welcome to the house of the Lord. ¿Cómo supo de nosotros? A través de las redes sociales. Qué bueno es el Señor. How did they know of us? Through social media. Así que tenemos alcanzando. También quiero hacer mención de Titi Angie. ¿Dónde está Titi Angie? Por ahí. Say hi to Titi Angie. Desde Bayamón, su esposo. Dios te bendiga. Él es tío mío porque ella es tía. Y la sobrina y la prima. Como somos familia, girls, unidad. We're all family. We're unity and amén. Fire. Les tenemos un cariño especial a su familia. Gracias por estar aquí con nosotros. Aleluya. También los ministros del Señor, Watson, Nelson, Juniel. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos honramos con su presencia. We're honored with your presence. Vamos en esta hora, aleluya, a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Let's read the word in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro.
And when he stepped out of on the land, there met him a certain man from the city who had demons for a long time. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. And when he stepped out of the land, there met him a certain man from the city who had demons for a long time. Vamos a orar en esta hora. We pray. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tu presencia está en este lugar y porque tu gloria está con nosotros. Cúbrenos con tu gracia, con tu poder y con tu presencia. Y úsanos, Señor, en esta hora para tu gloria y tu poder. Úsanos, porque yo sé que ya tú estás aquí y ya tú te has movido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Cuando entraba por esa puerta, when I was coming in through those doors, escuchaba un himno, I heard a song, que estaban cantando las hermanas de adoración, that the girls from worship were singing. Y es importante que los adoradores entendamos, and I need the worshipers to understand, que cuando usted trae una adoración a la iglesia, that when you bring a worship song to usted church, se tiene que dejar llevar por el Espíritu Santo. You need to let yourself be guided by the Holy Spirit. No solamente escoger un himno, pero escogerlo porque suena bonito, not only pick a song because it sounds good, sino que Dios los dirija. So that you have to let God guide you. Y yo quiero reconocer a estas hermanas que estuvieron adorando, and I want to recognize these ladies that were praising, a la directora de adoración Luceli, the director of worship Luceli, porque mientras yo entraba por esa puerta, because as I came through those doors, Elizabeth y las hermanas, Elizabeth and the girls, confirmaban el mensaje del día de hoy, confirming today's message, sanidad, healing, liberación, freedom, manifestación, manifestation. Todo eso ocurre, all these things happen, cuando tú sales al encuentro con Jesús. When you go out and find God. Así que necesitamos adoradores, so we need worshipers, que no solamente canten bonito, eso not es bonito, only that they sing good, that's pero great, que también sean dirigidos por el Espíritu Santo, but that they're also led y que by the creen Spirit, el ambiente, they set the atmosphere, que cuando los ministros de Dios entremos digamos, so that when we enter, we say, Dios acaba de confirmar mi mensaje God hoy. Just confirmed my message. Bueno, dígalo una sola vez, una vez ahí. Say it there one time. Gloria a Jesús. Tú vas al encuentro. ¿Qué tú sientes? What do you feel? ¿Qué tú sientes? What do you feel? Siento libertad. Yo siento libertad. Siento libertad. Yo siento libertad. Siento libertad. Siento libertad. Yo la siento. Sucede cuando tú vas al encuentro con Jesús. Cuando tú vas al encuentro con Jesús. When you go and encounter
Algo cambia en el ambiente. Something changes in the atmosphere. ¿Alguien puede ir al encuentro con Jesús hoy? Can someone go to the encounter with el ambiente Jesus? Tiene que estar saturado. The atmosphere has to be saturated. De sanidad. Of healing. Liberación. Of freedom. Restauración. Restoration. Manifestación. Manifestation. Pero para que eso ocurra, ¿qué es lo que hay? Si la gloria está manifestada, que se te note en tu adoración, que se te note en tu alabanza. Si hay gloria, Dios mío, si hay gloria, que se... Hay gloria. Hay gloria. Hay gloria. Hay gloria. Vamos, dilo, dilo conmigo. Yo siento libertad. Yo siento libertad. Siento libertad. Siento libertad. Siento libertad. Siento libertad. Siento libertad. Vamos a cambiar. De sentir a tener. De sentir a tener. A feeling to have. Vamos a cambiar de sentir a tener. Let's change from feeling. Yo no solo lo siento, pero yo tengo libertad. No me mire a mí, que Dios se está manifestando y está libertando el ambiente. Don't tell me that God is manifesting and changing the atmosphere. Tengo libertad, tengo libertad, yo tengo libertad, yo tengo libertad. Usted siga adorando, que Dios va a libertar en esta hora. You keep praising that God is going to liberate today. Yo tengo libertad. Tu Espíritu Santo está ahí. Prepárate que hoy viene arraba, shakala, arraba, aba, se que re, irraba, shakala, irraba, baba, iba, se. ¿Dónde está la gente que puede provocar libertad con la oración? ¿Dónde están los Pablos y Silas? ¿Dónde están los Pablos y Silas? Que con su adoración provocan que los barrotes se caigan. Dios mío. My God. Hoy se van a acabar muchas cosas en tu vida. Viene libertad ahora. Viene libertad ahora. Ahora viene la presencia de Dios sobre tu vida. Ahora en el nombre de Jehová toca a la Padre. Ahora, ahora, ahora. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. La está haciendo libre. Libre, libre. Hoy es un día de libertad y de sanidad y de restauración. Day of freedom, restoration and healing.
tengo libertad. Tú tienes libertad. Tú tienes libertad. Tú tienes libertad. Tú tienes libertad. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres. Ahí está, ya está el poder de Dios. Se está rompiendo cadena. ¿Cómo fue? Si venimos hoy para que alguien fuera libre, vamos a adorar para que sea libre. Ahora en el nombre de Jesús, tú eres libre. Ahora, ahí, en el nombre de Jesús, libre, 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 libre. Ahí está el poder, ahí está el poder, ahí está, 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 ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Tú no resistes el poder que estás sintiendo. Tú no resistes el poder. Ay, Dios mío. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, yo te declaro libre, 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 libre. Que Dios está libertando. De eso se trata el evangelio. De eso se trata las señales. Ella es la hija de ella. That's her daughter. Y si mal no recuerdo, yo te vi el domingo aquí al frente. I saw you Sunday, come y ahora Dios trae a tu hija al frente. And now God brings your daughter to the porque front. Cuando tú aceptas el llamado de Dios, because when you accept the God tú calling, y tu casa, you and your house, tú y tu casa, you and your house, tú y tu casa, you and your house, servirán a Jehová. Will serve the Lord. En libertad. It's freedom. En libertad. In freedom. Ahí está el poder de Dios. No, no, no le pares ahora, no le bajes don't ahora, stop no le bajes. Don't stop now. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Yo tengo libertad, tengo libertad. Vamos, proclámalo. Tengo libertad, yo tengo libertad, tengo. Usted siga adorando que el Espíritu se está moviendo. Yo la tengo, yo la tengo. Tengo libertad, yo la tengo, yo la tengo. Tú la
tienes, tú la tienes, yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo, tú la tienes, tú la tienes. Yo necesito caballeros de fuego que me rodeen a Héctor en esta hora, pero de fuego. I need men of fire to come to this man. Y rabashaka la araba base que le ebe ebe se que le iba pa que. Liberación, restauración, manifestación. Hay batallas que la gente no conoce. There are battles that people don't know. Hay pruebas que la gente no conoce, Francis. There are trials that people don't know, Francis. Y a veces uno tiene que rodearse de gente de Dios. And sometimes we have to be surrounded by people y reconocer, of God. Yo no puedo solo. And recognize I can't do this on yo my no own. Lo puedo hacer solo. I can't do this on my own. Yo necesito que alguien me lleve al encuentro. I need someone to take me to the encounter. Yo necesito que alguien me lleve al encuentro. I need someone to take me to the encounter. Pero para yo ser libre. Orden de desalojo. Ahora en el nombre de Jesús. Toda guerra, toda batalla en esta hora se termina en el nombre de Jehová. Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Es aquí en el altar donde se pelean todas las batallas. Y Dios ha visto tu quebranto. Dios ha visto su sufrir. Dios ha visto tu dolor. Y Él te dice hoy, yo estoy contigo, yo no te dejo solo. Yo soy tu fuerza, yo soy tu ayuda. Y ahora viene ayuda del cielo, recíbela ahora en el nombre de Jehová. Ahora recibe, viene ayuda del cielo ahora, ahora en el nombre de Dios. Fuerza nueva, fortaleza, ahora en el nombre de Jehová. Fuerza nueva, ahora en el nombre de Jesús. Fortaleza, fuerza, ayuda en el nombre de Jehová. Ahí está Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios, tú no estás solo, Héctor. Tú no estás solo, tú no estás solo. Dios está escuchando tu clamor. Dios te está viendo y te está diciendo, yo estoy contigo. Yo soy tu fuerza, yo soy tu ayuda. Soy yo tu Dios. Ahí está el poder de Dios. Tócalo, Jehová. Tócalo, tócalo con tu presencia. Ahora en el nombre de Jesús, tócalo, 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 tócalo. Tócalo, abrácelo ahora, abrácelo ahora. Un abrazo de fuego ahí, abrácelo, abrácelo, abrácelo. Que a veces queremos decir muchas palabras. We want to say many words. Y a veces la gente lo que necesita es un abrazo para ser libre. And sometimes people only need a hug to be free. A veces la gente lo que necesita es un abrazo. The only thing they need is a hug. Yo llegué por esas puertas. I came through those doors. Y veo a Watson y le doy un abrazo. And I see Watson and I give him a hug. Y cuando lo abracé yo no sabía la situación que le estaba pasando. And when I hugged him I didn't know what he was going through. Pero le dije, Dios me dice que tú necesitas un abrazo de Dios. But God told me that you needed a hug. Y lo abracé, no abrazo, Watson. Did I hug you or not, Watson? Y ahora entiendo por qué Dios me indicó que te diera ese abrazo. But now I understand why God told me to hug you. Nelson, yo quiero que tú le des un abrazo a tu hermano ahí. Nelson, hug y Juniel, your brother. Dale un abrazo a tu hermano ahí. Juniel, give your brother a porque hug. A veces más que una palabra necesitamos un Because abrazo. Sometimes more than words, we need a veces hug. Más que una palabra necesitamos un abrazo. Sometimes more than words, we just un need abrazo a hug. Ungido. Just a hug. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que salir al encuentro. Someone has to go to the encounter. ¿Y dónde se desarrolla esta historia? And where is this story located? Se desarrolla en la ciudad de Gádara. It's in the city of Galilee. Una de las 10 cerca del mar de Galilea en la región. One of the cities close to the ocean of Galilee in the region. De Decapolis. Of Decapolis. Que significan. And it means. Las 10 ciudades. The 10 cities. Paganas, pagan cities, pobladas mayormente de gentiles, populated by gentiles. Los gentiles se dedicaban a criar cerdos. Gentiles were accustomed to taking care of pigs. De ahí es que viene la historia. That's where the story. Que al final de esta historia, at the end of the story, los espíritus terminan en los cerdos. That the spirits end off in the pigs. Y era porque los gentiles se dedicaban a criar cerdos. It's because gentiles
were accustomed to taking care of pigs. Y dice que Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. And it says that Jesus came to the city. Y vino a su encuentro un hombre endemoniado. And to his encounter there was a man with demons. Diga conmigo, sal al encuentro. Say with me, go out to your encounter. Sal al encuentro. Go to the encounter. Sal al encuentro. Go to the encounter. Sal al encuentro. Go to the encounter. Lo primero que vemos aquí, the first thing we see here, es que dice que vino un hombre de la ciudad endemoniado. Is that a man came from the city and he had demons. Desde hace mucho tiempo, for a long time, no tenía ropa. He didn't have clothes. Estaba desnudo. He was not clothed. Y no tenía ningún tipo de ropa en él. And he had nothing with him. Quiere decir que este hombre, it means that this man, lo había perdido todo. Had lost everything. Yo quiero decirte, I want to tell you, que para obtener, to obtain, hay veces hay que perder. Sometimes you have to lose. Dios te va a despojar de ropas de dolor. God is going to take Dios off clothing aquí. Of hurt. Dios te va a despojar de heridas que te has puesto. God is going to take off your hurt. Porque aún el hombre antes de encontrarse con Jesús, because even before this man came to the encounter with ya no Christ, soportaba la vestimenta que tenía fuerte. He couldn't stand the clothes he had on. Yo no sé si tú estás cansado de vestirte de luto. I don't know if you're tired of dressing. Yo no sé si tú estás cansado de vestirte de dolor. I don't know if you're tired of dressing in hurt. Pero cuando tú llegues al encuentro con Jesús, but when you come to the encounter with Christ, Él te va a dar vestimentas nuevas. He will give you new clothing. ¿Quién quiere vestirse de nuevo hoy? Who wants new clothing today? Yo quiero el manto de Elías. ¿Alguien lo quiere? I want the mantle of Elijah. Yo quiero que me cambien la ropa. I want them to change my clothes. Y este hombre llega sin ropa. And this man comes with no clothes. Lo primero que dice aquí, the first thing it says here, es que aquel hombre podía estar endemoniado, is that this man could be or could have demons. Estaba atado. He was bounded. Pero pudo reconocer la presencia de Jesús. But he was able to recognize the presence of Jesus. ¿Cómo te explicas que alguien endemoniado puede reconocer que Jesús está en la casa? How do you explain that someone that has a demon feels God? Entonces, si alguien está endemoniado, reconoce que Jesús está presente. And someone that is has demons recognizes that God is present. ¿Dónde está la gente libre aquí que reconoce que Dios está presente? Where are the people that are free that recognize that He is here? Si un endemoniado puede reconocer que Jesús acaba de hacer entrada, if a person with demons can recognize that He just entered, ¿cómo nosotros que somos libres, how, if we are free, no reconocemos su presencia? Do we not recognize him? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. The Bible says that demons believe and tremble. Así que los demonios también tiemblan. So demons also tremble. Si a ti te critican porque tú danzas en el espíritu, dile, los demonios también tiemblan. If they criticize you because you dance in the spirit, tell them demons tremble. Si los demonios tiemblan, yo puedo danzar en el espíritu. If demons tremble, I can dance in the spirit. Porque ellos tiemblan por miedo. Because they tremble because they're scared. Pero yo tiemblo porque la presencia de Dios es muy fuerte. I tremble because the presence of God is yo tiemblo porque yo no puedo resistir la presencia de Dios. Este cuerpo corrupto no puede resistir la gloria de un Dios vivo, de un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que bautiza y un Dios que vuelve por su pueblo. Es que a la presencia de Dios tiembla la tierra. It says that at the presence of God, the earth trembles. Yo quiero decirte en esta hora, I want to tell you now, que cuando tú sales al encuentro con Jesús, that when you go to the encounter with Christ, tú vas a ver la manifestación de su presencia. You're going to see the manifestation of his presence. Vas a ver la manifestación de su gloria. You're going to see his glory. ¿Y qué significa gloria? And what does glory mean? Según ciertos eruditos, according to certain studies, gloria significa, glory signifies, la presencia de Dios, the presence of God, pública, publicly, la presencia de Dios pública, the presence of God in public. El endemoniado estaba viendo, the man that had demons was seen, la presencia de Dios pública, the presence of God in public. ¿Alguien puede ver la presencia de Dios pública aquí? Can someone see the presence of God in public here? Porque si estás viendo la presencia de Dios públicamente, because if you're seeing the presence of God publicly, bienvenido a su gloria. Welcome to his glory. Bienvenido a su gloria. Welcome to his glory. Porque su presencia, because his presence, se está haciendo públicamente manifestada, is being manifested publicly. Ahora, número uno dice que el hombre no vivía en la casa, sino en los sepulcros. Number one, it says the man did not live in a home, but in tombs. Esto es un punto muy importante. This is a very important
Porque los sepulcros son ataúdes donde están los muertos. Because tombs are where dead people are. Este hombre vivía entre la muerte. This man lived between death. La muerte era su única solución. Death was his only solution. Él dormía en la muerte. He was living in death. Él se escondía en la muerte. He was hiding in death. La muerte era la única esperanza. That was the only hope for him. Hasta que llegó Jesús. Until Jesus came. Diga conmigo, hasta que llegó Jesús. Say with me, until Jesus hasta came. Hasta que llegó Jesús. Until Jesus came. Posiblemente la muerte era tu única esperanza. Possibly death was your only hope. Hasta que llegó Jesús. Until Jesus came. Pensamientos de suicidio eran tu única esperanza. Suicide thoughts were your only hope. Hasta que llegó Jesús. ¿Alguien puede entender until lo que estoy diciendo Jesus en esta came. Hora? Can you understand what la I'm muerte saying? Te rodeaba. Death was surrounding you. Hasta que llegó Jesús. Until Jesus came. Y cuando Jesús llega, and when Jesus comes, la muerte ya no es tu solución. Death is no longer your solution. Dios mío, Dios está hablándole aquí a alguien que tiene God pensamientos malos. God is speaking to someone here that has bad thoughts. Dios le está hablando a alguien que tiene pensamientos de suicidio. God is speaking to someone that has suicidal thoughts. Yo no sé qué pueda estar pasando por tu mente. I don't know what's going through your mind. Pero yo quiero decirte que la presencia de Jesús es suficiente. But I want to tell you that the presence of God is enough. Puedes ir a psicólogo, no hay nada you malo en eso. You could go to a psychologist, there's nothing wrong with that. Puedes ir a psiquiatra si es necesario. You could go to a psychiatrist. Pero ninguno te va a dar lo que Jesús but te va a dar. But none of them can give you what God can give you. Porque la medicina tal vez te calme los síntomas. Because maybe medicine will calm what you're feeling. Pero Jesús te hace libre de los síntomas. But Jesus frees you from your symptoms. No, alguien no me entendió en esta hora, por favor. Someone understand now. El pastor está predicando en contra de las pastillas, no. God is preaching against pills, no. Si las necesita, usted sabe. If you need them, you know. Pero tú necesitas algo más fuerte que una pastilla. But you need something stronger tú necesitas than a algo más fuerte que una medicina. You need stronger than medicine. Tú necesitas algo más fuerte que un referido. You need something stronger tú necesitas than a Jesús. You need Jesus. Tú necesitas a Jesús. You need Jesus. Él te va a hacer libre. He will make you Él free. Te va a hacer libre. He will set you free. Él te va a hacer libre. He will set you free. Sal al encuentro con Jesús. Go to the encounter with Jesus. Dice que este al ver a Jesús lanzó un gran grito. He said, it says that when he saw Jesus, he screamed. Y postrándose a sus pies clamó a gran voz, ¿qué tienes? And he knelt down and conmigo. Said, what do you have with me? Dos puntos importantes. Two important things. Uno, lanzó un grito. First he screamed. A los pentecostales nos critican porque somos gritones. ¿Cuántos son gritones aquí? Pentecostals are criticized because they like to scream. Pero lo que pasa es que a veces un grito. Sometimes they scream. Un gloria a Dios bien gritado. A glory to God shouted out. Un aleluya bien gritado. A hallelujah. ¿Alguien well se puede shouted? Identificar en esta hora? Can someone identify today? Un mi alma te alaba Dios. And I praise you, God. Es suficiente. Is enough. Para sacar mi alma de la cárcel. To take my soul. ¿Alguien puede gritar una mejor alabanza en esta hora? Can someone yell a better worship? ¿Alguien puede gritar su mejor alabanza? Can someone scream their best? ¿Alguien puede gritar su ¿Alguien puede gritar? Can someone scream su mejor adoración? Their best worship. Grita. Scream. Grita. Scream. Grita. Scream. Grita. Scream. Grita. Scream. Grita. Grita gloria a Dios. Shout glory to God. A mí que me llamen gritón. They could call me a screamer. Pero voy a gritar. But I am gonna shout. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Why are you sad? Y te turbas dentro de mí. I'm confused. Espera en Dios. Wait on God. 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 ¿Alguien puede gritar? Can someone shout? ¿De dónde vendrá mi socorro? Where does my help? ¿De dónde Where vendrá does mi socorro? My help? Mi socorro. My help? Mi socorro. My help? ¿De dónde viene? Where does it ¿De come dónde from? Viene? Where does it ¿De come from? ¿Alguien puede gritar?
como el siervo brama, 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 por las corrientes, por la current, por las corrientes, through the current, de agua, of living water, así clama, that's how my soul, por ti, el alma mía, my soul, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, alguien más tiene sed en esta hora. Vamos, que para el equipo de baloncesto todos gritan. Rompe la cadena, rompe. Para el rompe equipo de fútbol, todo el mundo grita. Rompe la cadena, rompe. Grita por Jesús. Shout for Jesus. Rompe. Jesús. Rompe Jesus. La cadena, rompe. Jesús. Jesús. Rompe la cadena. Jesús. Rompe la cadena. Jesús. Cadena, Jesús. Jesus. Jesús. Like the deer runs. Por las corrientes de las aguas. Through the currents of water. Así, así clama por ti. That is how my soul. El alma mía. Screams for you. Mi alma tiene sed. My soul is thirsty. Si tienes sed, grita. If you're thirsty, scream. Si tienes sed, grita. If you're thirsty, scream. Si tienes sed, grita. If you're thirsty, scream. ¿Tú sabes lo que pasa? You know what happens? Que el siervo brama por las corrientes de las aguas. Goes through the water. Pregúntame por qué. Ask me why. Yo me estoy gozando esta prédica. Si usted no se la goza, ya usted. Pero tú sabes por qué. You know why. El siervo brama. The deer goes through the water. Porque el siervo sabe. Because the deer knows. Que el agua. That the water. Las corrientes de las aguas. The currents of the water. No solamente le va a saciar la sed. Not only is it going to satisfy its thirst. Así que. Therefore. Cuando viene el agua. When the water comes. Cumple dos propósitos. It does two things. Uno. One. Le sacia la sed. It satisfies its thirst. Pero dos. But two. El ciervo. The deer. Cuando comienza a sudar. When they start sweating. El olor. The smell. Atrae al león. Attracts the lion. Cuando el ciervo está sudado. When the deer is sweaty. Comienza a clamar por agua. It starts claiming for water. Si no me meto al río. If I don't go in the river. Mi olor va a atraer al león. My smell is going to attract the lion. Entonces el ciervo tiene dos razones. So the deer has two things. Uno. One. Para saciar su sed. To satisfy its thirst. Y dos. And two. Para quitarse el mal olor. To take away the bad smell. Alguien se tiene que quitar el mal olor hoy. Someone has to take Vamos, away the quítate bad el mal olor. Come on, take it quítate out. El mal olor. Take off your bad smell. El mal olor hace. The bad smell. Que a millas de distancia. That in miles. El león pueda faltear. Y decir. Por ahí hay una presa. And say, there's por ahí hay una presa. There goes my prey. Así que el siervo dice. So the deer says, ¿dónde está el agua? Where's the water? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde? Where's the water? ¿Dónde está el agua? Where's the water? ¿Dónde? Where? ¿Dónde está el agua? Where's the water? ¿Alguien quiere el agua hoy? Someone wants water today. Grita. Shout. Grita.
grita, shout, grita, shout, shout, grita, shout, grita, shout, gloria a Dios, glory to God, aleluya, hallelujah, gloria a Dios, glory to God, aleluya, hallelujah. ¿Dónde está el agua? Where's the water? Pero vamos allá. We're going there. Porque dice, because it says, que cuando el siervo, that when the deer, no encuentra agua, does not find water, ¿a dónde se va? Where does it go? Al valle. To the valley. ¿Y por qué se va al valle? And why does it go to the valley? Porque en el valle está el lirio. Because in the valley there's, no, you guys didn't understand me. Calla lilies. No, you guys didn't understand me. No me entendieron. He goes to the valley. Van al valle. Porque en el valle. Because in the valley. Está el lirio. There's a lily. El lirio de los valles. The valley of the lilies. Y cuando el siervo comienza a cazar por los lirios. When the deer starts going through the valley. El olor se comienza a ir. The smell goes away. Y ya el león no lo puede apalear. And the lion cannot see. Grita. Shout. Yo quiero. I want. El lirio. The lily. Yo quiero el lirio, el lirio de los valles, el lirio de los valles. ¿Alguien puede gritar conmigo? Can someone shout with me? El lirio de los valles. The lily of the valley. El lirio de los valles. The lily of the valley. El lirio de los valles. The lily of the valley. Vamos, grita lo que es cuestión de vida o muerte. Come on, shout it, because it's life or death. El lirio de los valles. El lirio de los valles. Pero grítalo. El lirio de los valles. Shout it out. El lirio de los valles. El lirio de los valles. ¿Dónde está? Where is it? ¿Dónde está? Where is it? Tengo que quitarme el mal olor. I have to take off this smell. El lirio de los valles. El lirio de los valles. Me va a perfumar. It's gonna scent perfume. Y el león no me va a alcanzar. And the lion cannot reach me. Vamos, métete en el lirio de los valles ahora. Come on, go into the lily of the valley. Hágase conmigo. Go like this with me. Camina por el lirio. Camina por el lirio. Camina por el lirio. Walk camina por el lirio. 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 Camina. Camina. Alguien tiene que caminar por el lirio. Someone has to walk through the lily. Grita. Shout it. Grita. Shout it. ¿Tú sabes por qué la gente critica tu grito? You know why people criticize your shout? Porque no saben del infierno donde tú vienes. Because they don't know the hell you came from. La gente grita. People shout, y los de al lado se agitan, and those next to you get pero upset, no saben, but they don't know, que mi grito identifica, that my shout identifies, cuán fuerte fue mi infierno, how hard my hell was, si me ves gritar, if you see me scream, si me ves brincar como aquella dominicana que está allá atrás, if you see me jump like that Dominican back no there, critiques mi grito, don't criticize my shout, tú no sabes, you don't know, la droga que tuve que dejar, the drugs I had to leave behind, el suicidio que tuve que abandonar, the suicide I had to abandon, los pensamientos malos que dejé, the thoughts that I left behind, si grito, if I shout, identifica, it identifies, el infierno de donde vengo, the hell I came from, cuán alto yo grito, as high as I shout, cuán fuerte ha sido mi desierto. That's how hard my desert has been. Lindy, ¿tú sabes por qué yo aprendí a gritar? Lindy, you know why I learned to shout? Porque en el desierto. Because in the desert. Si yo no gritaba. If I didn't scream. ¿Dónde está el lirio de los valles? Where is the lily of the valley? ¿Dónde están las corrientes del agua viva? Where is the current of living water? Si yo no gritaba, if I didn't scream, I would die. Si yo no gritaba, if I didn't shout, me moría. I would die. Ahora grito. Now porque I scream estoy vivo. Because ahora I'm alive. Grito. Now ¿dónde están los vivos? ¿Dónde están los vivos? Yo voy a hacer algo loco aquí. I'm gonna do something crazy here. Es más, voy a cerrar esto. I'm gonna close this up. Toda la gente que fue enferma del COVID lo quiero en una línea aquí.
Everyone that has problems due to COVID, I want you in a line. Todo el mundo que estaba enfermo del COVID, párense en una línea. Everyone that was sick with COVID, I want you standing in a line. Pastor, toda la iglesia va a pasar. Pastor, the whole church is going to come through. Pues qué bueno. Good. ¿Dónde están los sobrevivientes? Where are the survivors? No, 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 por favor. Por favor. ¿Dónde están los sobrevivientes? Where are the survivors? ¿Dónde están los sobrevivientes? Where are the survivors? ¿Tú sabes qué fue lo que quiso hacer el COVID? You know what COVID wanted to do? ¿Qué fue lo que atacó el COVID? What did COVID attack? ¿Cómo fue? Los pulmones. Los pulmones. COVID attacked los pulmones. The lungs. Los pulmones. The lungs. Por una razón. For one reason. El COVID atacó los pulmones de la iglesia. COVID attacked the lungs of the church. Por una sola razón. Porque el diablo se conoce la palabra mejor que tú. Y el coronavirus dijo. Not coronavirus. Todo lo que respira. Everything that has breath. Todo lo que respira. Everything that has breath. Todo lo que respira. Everything that has breath. Todo lo que. Everything that has breath. Todo lo que respira. Everything that has breath. Todo. Todo. Everything. Todo. Everything. Todo. Everything. Entonces él dijo. Si le ataco los pulmones a la iglesia, se va a callar. If I attack the lungs of the church, it has to shut up. Si le ataco los pulmones a los adoradores, if I attack the lungs of the worshipers, no van a adorar más. They're not going to worship anymore. Si le ataco los pulmones, if I attack the lungs, al pueblo cristiano, to the Christian people, no van a poder gritar más. They're not going to be able to scream anymore. No van a poder cantar más coritos. They can't sing any more songs. ¿Qué es lo que hay aquí? What is here? ¿Cuántos cambiaron esto por su alabanza? How many of you changed that for your praise? ¿Cuántos cambiaron esto por su adoración? How many of you changed that for your worship? ¿Cuántos cambiaron esto por su alabanza? How many changed that for their praise? Ahora. Now. Si el diablo se creía. If the devil thought. Que afectando tus pulmones. That affecting your lungs. Callaría la iglesia. The church would be quiet. Ahora yo quiero. Now I want. Que tú hagas una prueba. That you do a test. Respira profundo. Breathe. Ahora dime una cosa. Now tell me something. ¿Todavía estás respirando? Are you still breathing? ¿Todavía estás respirando? Are you still breathing? Atacaron tus pulmones. They attacked your lungs. Pero todavía puedes respirar. But you can still breathe. Pues entonces demuéstrale al diablo. So show the devil. Que todo. That lo que respira. That has breath. Alaba. Praise. Alaba. Praise. Alaba. Praise. Alaba. Praise. Alaba. Praise. Vamos, 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 come vamos. On, come on, come on. Si eres sobreviviente, if you're a survivor, que se te note en la alabanza. Let it be known in your praise. Si eres sobreviviente, if you're a survivor, que se te note en la adoración. Let me see it in your worship. Sobreviviste. You survived. No eres parte de las estadísticas. You're not part of the statistics. Por una sola razón. For one reason only. Adora. Adora. Praise him. Adora. Adora. Praise him. Alaba. Praise him. Alaba. Praise him. Y todo lo que respire. And everything that has breath. Y todo lo que respire. And everything that has breath. Alaba Jehová. Praise the Lord. Vamos, da tu mejor adoración ahora. Come on, give him a praise.
Pudiste ser parte de las estadísticas. You could have been part of the statistics. Pudiste haber estado muerto. You could have been dead. Pudiste haber dejado de respirar. You could have stopped breathing. Pero todavía estás de pie. But you're still standing. Todavía estás de pie. You're still standing. Y si estás de pie. And if you're standing. Dale. Give him. Tu mejor. Your best. Tu mejor. Your best. Tu mejor. Your best. Adoro. Todos esos adoradores van a caminar alrededor de la iglesia y van a comenzar a adorar a Dios. You're going to walk around the church and start praising God. Vamos, da tu mejor adoración y tu mejor aleluya. Vamos, camina. Give them your best hallelujah. Alrededor de la iglesia, alrededor around de la iglesia. Around the church, around the church. Vamos, den vuelta alrededor de la iglesia adorando a Dios. Around the church, praising God. Adorando a Dios. We're praising God. Adorando a Dios, adorando praising a Dios. Adora, God. Adora, adora, praising, adora, praise, adora, praise, adora, praise, adora, praise, adora, praise, adora, praise. No, 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 pero que se te note que eres un sobreviviente. No, 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 let me see that you're a survivor. Adora, 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 praise, adora. Praise, praise, praise. Alaba, 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 alaba. Que cuando tú alabas, ¿qué pasa? When you worship, what happens? ¿Qué pasa cuando tú adoras? What happens when you praise him? ¿Qué pasa cuando tú adoras? What happens when you praise him? Suéltate, suéltate, suéltate. Come on, loosen up, loosen up. Shake yourself. Sacúdete. Shake yourself. Sacúdete. Shake yourself. Sacúdete. Shake yourself. He shouted. Pero después que gritó, but after he shouted, dijo, he said, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? A mí me han dicho presentado porque me meto en los problemas matrimoniales de ustedes. Why are you in my business? No, pero porque ustedes me invitan, porque yo tampoco entro si no me quieren. Because you invite me. A mí me dicen presentado porque me meto cuando un joven está siendo adicto a la droga. Está bien que me digan presentado y me digan entrometido. It's okay if you call me nosy. Porque el endemoniado le dijo a Jesús entrometido. Because the guy that was possessed said he, Jesus was nosy. Yo quiero que tú aprendas que en tu familia tú tienes que ser un entrometido. I want you to know that in your family you have to be nosy. ¿Cómo que el vecino se mete en mis problemas y yo no me meto How en mis propios problemas? My neighbor is in my problems and I'm not even in my problems. Es más, ¿dónde están los entrometidos en esta casa? Where are the nosy people in this house? Los que se meten en el teléfono de su hijo. Where, the ones that get into their kids. Los que se meten en el teléfono de su cónyuge se acabaron los amigos. Si hubieran más cristianos entrometidos, if there were more nosy Christians, hubieran menos divorcios, there would be less divorce, hubieran menos suicidios, there would be less suicide, hubieran menos ataques, there would be less attacks. Entrométete en la vida de tu marido. Be nosy in your husband's business. Entrométete en la vida de tu esposa. Become nosy in your wife's business. Entrométete en la vida de tus hijos que se están perdiendo. Be nosy in the life of your children. Se te pierden en tu propia casa. They're being lost in your own home. Vamos, diga conmigo, guíllese ahora. Say with me. Yo soy un entrometido. I'm a nosy person. Yo soy un entrometido. I'm a nosy person. Yo me voy a meter donde no me llamaron, Elizabeth. I'm gonna go into where they didn't Yo call me voy me. A meter en la vida de mis hijos y me importa tres pepinos. I'm gonna go into Les puedo my predicar ahora en Boricua. Me voy a meter en la vida de mis hijos. I'm gonna go into my Me voy a meter life. En la vida de mi esposa. I'm gonna go into my Me voy life. A meter en la vida de mis nietos. I'm gonna go into my grandkids' life. Diga conmigo, soy un entrometido.
Say with me, I'm nosy. A Dios y a Jesús le dijeron entrometido. They called Jesus nosy. Yo sé que usted se le va a olvidar todo lo que yo predique en esta hora y va a decir yo soy un entrometido. I know you're gonna forget everything I preach, but you're gonna say you're nosy. Usted tiene que entrar en la vida de su familia. You have to go and meterse en la vida de sus hijos. Into your children's stuff. Ahora, now, luego que él dice que es un entrometido, after he says he was nosy, le reconoce como el hijo de Dios. He recognizes him as the son of God. Entonces él reconoció, so he recognized que el que había llegado, that the one that arrived, el que había llegado, the one that arrived, era el hijo de Dios. Was the son of God. ¿Tú puedes reconocer la presencia de Dios aquí hoy? Can you recognize the presence of God here? Y luego, and then, que él, that he reconoce, recognized que él era el hijo de Dios. That he was the son of God. ¿Sabes qué ocurre ahora? You know what happens now? Lo que viene ahora. What comes now? Es la libertad. Is freedom. ¿Alguien quiere ser libre aquí? Someone want to be free here? Pero para ser libre tú tienes que salir al encuentro. But to be free you have to go to the encounter. Alguien tiene que salir al encuentro a favor de sus hijos. Tiene que ser entrometido. Someone, you have to go into the encounter for your kids. ¿Dónde están las madres entrometidas a las 3 de la mañana metiéndose en la oración? Where are the nosy moms that go pray for their children? No, yo le estoy hablando en español que usted me puede entender ahora. I'm speaking in Spanish that you could understand. ¿Dónde están las entrometidas de las 3 de la mañana? Where are the nosy ones at 3 a.m.? ¿Dónde están los entrometidos de las 4 de la mañana? Where are the nosy men at 4 a.m.? Esa gente entrometida en el espíritu. Those people that are nosy in the spirit. ¿Cómo que el diablo me va a arrebatar a mi esposa? How is it that the devil is going to take my wife away? Si el diablo es un entrometido, yo voy a ser un entrometido en el espíritu. If the devil is nosy, I'm going to be nosy in the spirit. Si a Jesús le llamaron entrometido, if they called Jesus nosy, llámame entrometido, pero a mi esposa tú no te la vas a llevar. Call me nosy, but you're not taking my wife anywhere. Llámame entrometido, pero a mis hijos tú no te los vas a llevar. Call me nosy, but you're not taking my children anywhere. Llámame entrometido, pero a mis nietos no los vas a tocar. Call me nosy, but you're not taking my grandkids. Hace falta gente que se meta en los cuartos de sus hijos y de sus nietos aquí. There's people that need to go into their children's que me le chequeen los iPads, que me chequeen los celulares. Check the iPads and check the phones. Que chequeen los passwords de los cónyuges. Check the password of your spouse. Se te están perdiendo porque no eres un entrometido en el espíritu. You're losing because you're not being nosy in the spirit. Ahora el endemoniado reconoció que Jesús era Jesús. Now this man that was possessed recognizes that Jesus was Jesus. Entonces dice la Biblia. Now the Bible says que aquel hombre that man fue libre. Was free. ¿Sabes que él le pregunta cómo te llamas? He asked what is your name? Pregunta al que está a tu lado cómo tú te llamas. Ask your neighbor what's your name? Contéstele para que haga la película bien, porque imagínese. Answer. ¿Cómo tú te llamas? Ask your neighbor what's your name? Entonces viene y le pregunta ¿cómo tú te llamas? What is your name? ¿Cómo tú te llamas? What is your name? Gordo. ¿Tú te llamas Gordo? Your name is Goldo. ¿Cómo tú te llamas? Juan. What's your name? Nilda. Elio. Sandy. Melissa. ¿Qué pasó ahí? What happened there? Todo el mundo, everyone, contestó con su nombre. Answered with their name. Porque tu nombre te da identidad. Because your name gives you identity. Pero aquel hombre no tenía identidad. Dios mío, ¿alguien puede entender lo que estoy diciendo? Can someone understand what I'm saying? Aquel hombre no podía responder con su nombre. That man couldn't respond with his name. Porque eso es lo que hace el diablo contigo. Because that's what the devil does with you. Te arrebata la identidad. He takes away your identity. Y ya estoy terminando. And I'm almost done. Pero bíblicamente hablando, but biblically speaking, era un orgullo. It was an honor. Que si tú no decías cuál era tu nombre, that if you didn't say your name, tú contestabas, you said, or yo you soy answered, el hijo de Abraham, I am the son of Abraham, yo soy el hijo de Jacob, I am the son of Jacob, yo soy el hijo de José, I am the son of Joshua, porque representaba, because they represented la genealogía, the genealogy. Pero aquel hombre no podía ni reconocer su nombre, but that man did not even recognize his ni name, su identidad, or his identity, ni de dónde venía, or where he came from. Alguien va a volver a recuperar su nombre en el día de hoy. Someone's going to remember their name today. No, pero imagínate, se supone que adore más alto que eso, porque imagínese. You're supposed to praise better than that. Cuando este hombre contesta, when this man answers, él le dijo, he said, me llamo, my name, Legión, is Legion. Dios mío, my God, me llamo Legión, my name is Legion. ¿Cómo has perdido tu identidad? How have you lost your identity? ¿Ya no sabes tu nombre? That you don't know your name? Ni el nombre de tu padre.
or your father's name. Pero yo vengo a decirte hoy, but I come to tell you que today, cuando tú sales al encuentro con Jesús, when you go to the encounter with Jesus, Él te va a devolver el nombre. He will give you your name. Él te va a devolver la identidad. He will return your identity. Porque Dios dice, because God says, te puse nombre. I gave you a name. Mío eres tú. You are mine. Tú tienes nombre. You have a name. Tú tienes identidad. You have identity. Diga, yo soy. Say, I am. Yo soy. I am. ¿Tú sabes qué pasa cuando tú dices yo soy? You know what happens when you say I am? Voy a terminar. I'm gonna finish. Pero si se calla mucho, sigo. Tienen que alabar más fuerte, porque imagínense. Vamos a terminar, vamos a terminar. Let's finish. Usted sabe que cuando usted le pregunta a alguien, you know when you ask someone, usted contesta yo soy. You answer I am. ¿Usted sabe lo que usted está diciendo? Do you know what you're saying? No, usted no me está entendiendo, me está siguiendo. You're not understanding. ¿Qué yo contesto? What do I answer? Yo soy. I am. Yo soy. I am. Xiomara, ¿tú me puedes explicar lo que yo estoy diciendo? Xiomara, can you explain what antes I'm saying? De yo presentarme a mí, yo estoy presentando yo soy. Before I represent myself, I'm representing the I am. Jehová decía yo soy. Jehovah said I am. Yo soy. I am. Entonces antes de yo mencionar mi nombre, before I say my name, yo estoy diciendo el nombre de Dios. I am saying God's cuidado, name. No te equivoques conmigo. Beware, don't porque yo soy me identifica. Because I am identified. Antes de mi nombre, yo menciono a yo soy. Before I say my name, I say that I am. Tal vez no lo había escuchado antes. Maybe you haven't heard this before. Pero cada vez que tú dices yo soy, but before you say I am, tú estás mencionando el nombre de Jehová primero. You are saying God's name first. Porque bíblicamente hablando, el único que dijo yo soy, ¿quién fue? Because biblically speaking, the only one that said I am. De todos los hombres de la Biblia, ¿quién fue el único que pudo decir yo soy? That said, I am. Yo soy el alfa y el omega, I el principio y el final. Omega, the beginning and the end. ¿Quién dijo yo soy? Who said I am? Así que cada vez que tú dices yo soy, tú estás diciendo yo pertenezco a yo soy. Every time you're saying yo soy I es am, primero. You're representing yo soy God. Me representa. I am representing God. Cuando te preguntes quién tú eres, when they ask who you are, tú vas a contestar you're gonna answer, yo soy su propiedad. I am his property. Yo soy su hijo. I am his child. Yo soy me envió. I am sent. Yo me. Soy me envió. I am sent me. Yo soy el producto de yo soy. I am the product of that. Yo soy I am. Jehová. I am Jehovah. Y mi nombre te lo puedo decir después porque me representa yo soy. I could tell you my name later, but vamos. I represent the great I am. Si te han dicho que tú eres una porquería, que tú no sirves, if they tell you that you are worthless, yo quiero que hoy tú digas, I want you to say, yo soy me representa. The great I am represents. Diga conmigo, yo soy. Say with me, I am. Yo soy. 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 I am. Yo soy el hijo de papá. I am the child of God. Yo soy el hijo de Dios. I am a child of God. Yo soy me representa. I am represents me. Pero aquel hombre dijo, me llamo Legión. That man said, I am Legion. Y en aquel día fue libre. And that day he was free. A mí no me importa cómo el diablo te defino. I don't care how the devil defines you. Pero hoy tú vas a decir conmigo, yo soy. But today you're gonna say, I am. Todos los que reconocen a yo soy primero, póngase de pie que terminamos. All of you that recognize that I am first, please stand up. Diga conmigo a una sola voz, yo soy. Say with me, I am. Yo soy. Yo soy me envió. I am sent me. Yo soy su hijo. I am his son. Yo soy me identifica. I am identifies me. Y como yo soy es tu papá. And since I am is your father. Cuando tú sales al encuentro con when él, you go to the encounter with him, él te va a hacer libre. He will make you free. Y se va a ver su sanidad. And you will see your freedom. Y su liberación. And your freedom. Y su manifestación. And his manifestation. Yo no sé. I don't know. Cómo el diablo te haya definido. How the devil has identified you. Pero cuando tú sales al encuentro con Jesús, but when you go to the encounter with Jesus, tú vas a decir hoy, you're gonna say today, yo soy me envió. I am sent me. Yo soy me envió. I am sent me. Yo soy me llamó. I am called me. Yo soy me nombró. I am. Yo soy está conmigo. I am is with me. Yo soy está conmigo. I am is with me. Yo no soy huérfano. I am not an orphan. Yo no soy legión. I am not legion. Yo soy el hijo. I am the son. Del Dios altísimo. Of the mighty God. Del Dios de Abraham. The God of Abraham. Del Dios de Jacob. The God of Jacob. Del Dios. The God. De lo imposible. Of the impossible. Y si yo soy, and if I am,
te representa. Represents you. Sal al encuentro con Jesús. Go to the encounter with Jesus. Por tu esposa. For your wife. Por tus hijos. For your children. Por los tuyos. For what's yours. No importa todo lo que cueste. It doesn't matter what it costs. Sal al encuentro con Jesús. Go to the encounter with Jesus. Yo me imagino que aquel hombre, I can imagine that man, en un sepulcro, in a tomb, ya no estaba cómodo en él. He wasn't comfortable there. ¿Tú sabes lo que hace Dios con el, el diablo con el hombre? You know what the devil does with man? Te esconde. He hides you. Te encuba. He hides you. Te separa del resto de la sociedad. He separates you from society. Te deprime. He depresses you. Te mete en un ataúd. He puts you in a tomb. Pero hoy los ataúdes están temblando. But today the caskets are shaking. Porque ya tú no cabes en él. Because you don't fit there. Alguien ya no cabe en el ataúd. You don't fit in that coffin. Alguien escuchó. Someone heard. Que yo soy viene de camino. That the great I am is on his way. Y cuando way. Yo soy viene. And when he's on his way. Los ataúdes se vacían. The caskets are empty. Cuando yo soy viene. When the I am comes. Las tumbas se quedan vacías. The tombs are empty. Hay gente que está abandonando tumbas ahora. There's people that are abandoning sal, tombs. Sal, sal de esa tumba ya. Come out of that tomb. Sal ya de esa depresión ya hoy. Come sal. Out of that depression. Sal de ese dolor ya. Come out of that hurt. Sal de esa frustración ya. Come out of that frustration. Yo soy su entrada. I am is the entry. Yo soy su entrada. I am is making the entry. Y como yo soy su entrada. And because the I am is entering. Yo quiero que tú abandones tu situación corriente ahora. I want you to abandon your current situation. I want you to leave your current situation. I want you que dejes tu situación. Quiero que abandones la situación en la que tú estás. Abandon your situation. ¿Alguien puede abandonarla? Can someone abandon it? Y decir yo soy está aquí. Can you say that I am is here? Voy a abandonar el sepulcro. I'm going to abandon that tomb. A favor de mis hijos. In favor of my children. A favor de mis padres. In favor of my fathers. A favor de los míos. In favor of what's mine. Si alguien reconoce, if you recognize que yo soy está aquí, that the I am is here, ven al encuentro con él hoy. Come to the encounter with him. Ven al encuentro. Come to the encounter. Porque el endemoniado no esperó que Jesús llegara a la tumba. Because the possessed man did not wait for Christ to go to él the tomb. Él abandonó la tumba y dijo, he abandoned the tomb and said, yo soy está aquí. I am is here. Voy a salir al encuentro con Jesús. I'm going to go to the encounter. Si en el día de hoy, if today, tú tienes que salir al encuentro. You have to go out to the, your encounter. Ven al encuentro con Jesús. Come to the encounter with Jesus. Él está aquí en el altar. He is here in the altar. Ven corriendo en esta hora. Come running. Ven al altar hoy. Come ven por to tus the hijos. Altar. Come for your children. Ven por tu marido. Come for your husband. Ven por tus nietos. Come for your grandchildren. Ven al altar. Come to the altar. Y dile yo voy al encuentro con Jesús hoy. Yo necesito ir al encuentro con Jesús. I need to go to the encounter with Jesus. Si hay alguien en esta hora que dice, someone wants to say, yo necesito que yo soy, I need the great I am, intervenga en mi familia, to intervene in my family. Ven aquí al altar ahora. Come to the altar now. Ven al altar por tus hijos ahora. Come to the altar for your children. Ven al altar now. Ahora por tu familia. Ven rapidito, come pero corriendo. For your family. Come running. Dile, yo soy está caminando, yo voy para allá. Say, I am coming. Yo soy está caminando, yo voy para allá. I am, I'm coming on my way. Yo voy a abandonar mi situación corriente. I'm gonna abandon my current situation. I'm gonna leave my comfort zone. Voy a dejar mi zona de confort. I'm gonna leave it behind. La voy a dejar atrás. Porque hoy, because today, yo voy a abandonarlo. I am gonna abandon. Porque hoy, because today, yo no me voy a llamar como el diablo me dijo. I am not what the devil says I am. El diablo dijo que yo era borracho. The devil said I was a drunk. El diablo me hizo pensar que yo era un drogadicto. The devil said I was a drug addict. Pero hoy, but today, yo soy. I am. Yo soy. I am. Yo soy. I am. Yo soy. I am. Yo quiero que tú abandones tu situación hoy. I want you to abandon your situation. Este llamado today es para valiente. This is for brave people. Es para gente que quiere abandonar su situación. This is for people that want to abandon their situation. Gente que quiere abandonar su enfermedad hoy. People that want to abandon their sickness. Gente que quiere abandonar la misma situación que está todo el tiempo. People that want to abandon the same situation. Y que diga hoy se acabó. It's finished. Me voy a cambiar el nombre. I'm going to change my name. Ahora me voy a llamar. Now I'm going to be called. Yo soy el hijo de Dios. I am the son of God. Yo soy el hijo de Jehová Jireh. I am the son of Jehovah. Yo soy el hijo de Jehová Rafa. I am the son of Jehovah. Yo soy Rafa. El hijo de Jehová Shalom. I am the son of Jehovah Shalom. Si quieres abandonar tu situación, if you want to abandon your situation, ven al altar ahora. Come to the altar. No importa lo que cueste. Doesn't matter what it costs. No importa todo lo que cueste.
tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa lo que tengas que dejar atrás. No importa. It doesn't matter. La tumba que deje atrás. The tomb that you leave behind. Una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que vamos, súbelo. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Una y otra. Díselo, díselo, díselo. No importa todo lo que cueste. Solo quiero estar contigo una y otra y otra vez. Díselo. Abandon. 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 Vive. Al encuentro con Jesús. Pero si hay alguien en medio de nosotros que quiera a Cristo en esta noche, en esta tarde, que quiera reconciliarse con el Señor, que diga: hoy voy a cambiar la tumba por yo soy. Voy a cambiar la muerte por yo soy. Si hay alguien que quiera convertirse a Cristo, que quiera reconciliarse, levanta tu mano y ven aquí al altar. ¿Habrá una vida para Cristo? Is there a life for Christ? Que levante su mano. Raise your hand. Y diga: yo quiero a Cristo. I want Christ. Yo quiero a yo soy. I want the great I am. Yo quiero que yo soy me cambie el nombre. I want the great I am to change my name. Yo quiero que el gran yo soy me cambie el nombre. I want the great I am to change my name. ¿Alguien quiere cambiar su nombre? Someone hoy wants to change their name. Hoy te quieres llamar yo soy el hijo de Dios. Today, do you want to be called I am a son of God? Yo soy God. El hijo de papá. I am the son of my father. Abre una vida para Cristo. Is there a life for Christ? Alguien que se quiera reconciliar. Someone that wants to reconcile. Hay una vida para Cristo aquí. Is there a life for Christ here? Levanta tu mano que esta predicación es para ti hoy. Raise your hand. This preaching is for you. Por una vida nada más que venga el yo soy. El varón de la camisa negra que está ahí detrás sentado, Melissa. Ese varón de la camisa negra. Aleluya, Santo Jesús. Desde que entraste, el dedo de Dios está sobre ti, así. Yo veo el dedo de Dios sobre ti, varón. Y Dios te dice: no te preocupes de lo que tú tienes que dejar, que eso, de eso me encargo yo, te dice el Señor. Tu miedo es lo que tú tienes que dejar y Dios te dice: no dejes nada, que me encargo yo de ti. Hay un llamado poderoso, yo no te conozco, es la primera vez que te veo. Pero hay algo en ti que arde. No sigas peleando. No sigas peleando, que Dios siempre gana. Dios siempre gana, varón. Dios siempre gana. Dios te está llamando. No seas como Jonás. No huyas de Dios. Porque el dedo de Jehová está sobre ti. Mira, te está señalando porque lo que tú sientes, hay un fuego en ti. Hay un fuego que tú dices: es que yo quiero, pero. Es que yo quiero, pero. Es que yo quiero, pero. Pero de esos peros se encarga Dios. Olvídate de los peros. Olvídate de los peros ya. Que de los peros me encargo yo. Solamente ríndete ya, ríndete por completo. Que de todo lo demás, en Daramansui, Caramansenda, me encargo yo, te dice Jehová. Me encargo yo, me encargo yo. Me encargo yo, me encargo yo. Gloria a Dios, Espíritu de Dios. Si alguien quiere a Cristo,
Esto es un llamado. This is a calling. A tu conciencia. To your conscience. Si quieres a Cristo. If you want Jesus. Ven aquí al altar, levanta tu mano. Come to the altar and raise your hand. Yo lo quiero. Yo quiero que él cambie mi identidad. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. No, pero dáselo más fuerte, porque imagínate. Para eso predicamos 2 horas, para que la palabra dé efecto. Sí, Señor. Hay libertad para ti. Hay libertad para ti. Hay libertad para ti. Cánsate ya. Cánsate ya. Hay libertad para ti. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Porque lo que Dios dijo sobre ti se cumplirá sobre todas las cosas. Lo que Dios dijo desde el vientre de tu madre. Si hubiera una vida más para Cristo, hay espacio para ti hoy. Voy a comenzar a orar, pero quiero hacer espacio para los que verdaderamente hoy quieren cambiar su nombre. Si quieres cambiar tu identidad hoy y decir: yo soy hijo de Dios, Dios cambió mi identidad, aquí está el Espíritu de Dios. ¿Alguien más? Si hay alguien más, levanta tu mano y ven aquí al altar. Hay espacio para ti. ¿Alguien más que quiera entregar su vida a Cristo? Yo insisto, porque el diablo insiste por tu vida. El diablo insiste por tu corazón. El diablo insiste para que tú te quites la vida. El diablo insiste para atarte. Y hoy Dios está insistiendo para llamarte su hijo. Si lo quieres, ven aquí al frente. Voy a cerrar este llamado, pero hay espacio para una vida más. Ya hay fiesta en los cielos, pero yo quiero celebrar en los cielos, en esta hora, aquí en la tierra, por una vida más. Alguien más, la iglesia adorando a Dios, porque esto se conquista adorando. ¿Alguien más para Cristo? Is there anyone else for Christ? Cristo te está llamando. Cristo Christ te está llamando. Cristo te está llamando. Hoy Christ es el día de entregarte al Señor. This is the day. Hoy es el día de cambiar tu nombre. ¿Alguien This más? Is the day to change your name. Adora, adora, adora el nombre de Dios para que Dios siga glorificándose. ¿Alguien más? Is there somebody else que quiera entregarse a Cristo? That wants to give their life to Christ? Que quiera cambiar su nombre. That wants to change their name. Aquí viene otra vida más. La iglesia tiene que adorar más fuerte. Vamos, dale grito más fuerte ahora. Dale grito más fuerte. The church needs to pray. Más fuerte, más fuerte. Louder, louder. Más fuerte. Stronger, stronger. Otra vida para Cristo. There is another life for Christ. Otra vida para Cristo. Espíritu de Dios. Oh, Spirit of God. Spirit Espíritu de Dios. Is there one more life? Una más, voy a insistir, una más. Is there one more life? Otra más para Cristo, por favor. One more life? Lo único que quiere hacer Dios, the only thing that God wants to do, es cambiarte el nombre, is to change your name, es cambiarte la vestimenta, is to change your clothing, es ponerte ropa nueva, is to clothe you anew, es llamarte su hijo. ¿Alguien más? Is there someone else que diga: yo quiero a Cristo? That says, I want Christ. ¿Alguien más? Is there somebody else? Watson, si me puedes hacer el favor, ora por este varón y preséntale. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Dale la profesión de fe ahí en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Is there somebody else? Hoy es tu día, hoy es tu día. Today is your day. Today hoy es el día que Dios va a cambiar tu vestimenta today de dolor. Is the day God will change your clothing. Hoy es el día que Dios va a cambiar tu nombre. Hoy es today el día. Is the day that God will change your name. Hoy es el día que vas a decir: yo soy. Today is the day you will say, I am. El Hijo de Dios. The Son of God. Yo soy. I am. Libre. I am free. Yo soy. I am. Sano. I am healed. Yo soy. I am. Restaurado. Restored. ¿Alguien más? Is there somebody else que diga: yo quiero a Cristo? That says, I want Jesus. Hoy. Today. Yo soy. I am. Yo soy. I am. Yo soy. I am. Yo soy, te está esperando. I am. He is waiting.
Yo soy te está llamando. I am is calling you. Yo soy te quiere nombrar. I am is wants to give you a new Yo name. Soy te quiere cambiar las vestiduras. I am wants to change your clothing. Yo soy te quiere hacer de nuevo. Oh, the I am wants to make you new. Yo soy. I am. Te llama. Is calling. Te llama, yo soy. Is calling. Y te dice, yo quiero hacerlo de nuevo. And he says, I want to make you new. Dos vidas para Cristo. Two lives for Christ. Pero todavía hay espacio más. But there is still space. Todavía hay otro espacio más. But there is still space. Todavía hay sepulcros que tienen que ser vacíos. There are still tombs that need to be Todavía hay sepulcros que tienen que ser vacíos. There are still tombs that need to be empty. Todavía hay sepulcros que tienen que ser vacíos. There are still tombs that need to be emptied. ¿Habrá alguien más? Is there somebody else? Que diga, yo quiero a Cristo. That I says I want yo soy. Jesus. I want. Yo soy. I am. En las redes sociales. In social media. Si hay alguien que quiera a Cristo. If there is somebody that wants Christ. Escríbelo ahí, yo quiero a Cristo. Write it, I want Christ. Si tú supieras que lo único que Dios quiere hacer es. If you only understood that only God wants to do. Sanarte. Is to heal you. Salvarte. Is to save you. Restaurarte. To restore you. Cambiar tu historia. Change your history. Eso es todo lo que Dios quiere. That's all that God wants to Decirte, do. Decirte, yo quiero tratar contigo. I want to work with you. Yo estoy pasando por tu ciudad. I am passing through your city. Yo vine a verte. I came to see you. Yo vine a verte. I came to see you. Yo vine a hablar contigo. I came to speak to you. Tú eres tan importante para mí. You are so important for me. Que yo vine hoy. That I came today. En mi agenda. In my agenda. Para tratar contigo. To work with you. Alguien más. Is there somebody else? Alguien más. Is there somebody else? Que diga ahora. That says. La iglesia adorando. The church praising. La iglesia adorando. The church praising. El Señor está obrando. El Señor God está obrando. God is working. God is working. Alguien más para Cristo. Is there somebody else for Christ? Alguien más. Is there somebody else ¿Alguien for más? Christ? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Don un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, give him a round of applause. Give him no, a round no, of applause. No, no, pero dáselo más fuerte, por oh, favor. Give it stronger. Do it stronger. Dáselo más fuerte, por favor. Stronger. Aleluya. Aleluya. No, pero ¿qué pasó ahí? A darle un aplauso más fuerte al Señor, por favor. Porque si usted ve a Dios aquí cambiando vestimenta, cambiando nombre, cambiando identidades, ¿cómo no voy a adorar a Dios? ¿Cómo no voy a adorar a Dios? Luceli, ¿tú sabes cómo termina esta historia? Esta historia termina de dos formas. Una. Los demonios the demons, se fueron a los cerdos they went to the pigs, porque los cerdos because the pigs, estaban caminando they were walking en la dirección equivocada. In the wrong direction. Ten cuidado. Oh, be careful. Pero la otra parte dice But the other part says, que Jesús le dijo that Jesus said, vete go y publica and publicize lo que yo hice contigo. What I did with you. Cuéntale a otro. Que yo te sané. You, que yo te salvé. Que yo te cambié el nombre. Alguien va a salir de aquí. Publicando lo que Dios ha hecho. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Tócalo con tu presencia ahora en el nombre de Jesús.
cuando levanto mis manos, es el Espíritu Santo, me está tocando, me está llenando, Él me va regenerando. Cuando levanto mis manos, es el Espíritu Santo, me está tocando, me está llenando. Levanto mis manos,
Bendeciente, bendeciente,
desciende en este lugar, fuego de Dios, bendeciende, bendeciende en este lugar, fuego de Dios que levanta, que restaura, purifica, me da vida. Fuego de Dios que liberta, que renueva, que restaura, que levanta, me da vida. Fuego de Dios que levanta, que renueva, que restaura, que levanta, me vivifica y me da vida. Fuego de Dios, bendeciende, oh bendeciende en este lugar. Fuego de Dios, bendeciende, bendeciende, bendeciende. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra, no importa lo que cueste, no importa todo lo que cueste, y tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez, y no importa todo lo que cueste. Siempre su misericordia. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres vidas que salieron al encuentro con Jesús. Eso es motivo de gozo. Eso es motivo. No, pero denle un aplauso más fuerte. Si no seguimos predicando tres horas más aquí. Aleluya. Poderoso el nombre de Jesús. Por esas tres vidas, esto valió la pena. Dios sea la gloria. Así que conquistemos en el nombre de Jesús. Y como es el tema de esta campaña,
aleluya, de este aniversario en el día de hoy, vamos por una vida más. Así que llegaron tres, Abel. A Dios sea la gloria. Hay fiesta en los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar ya para ser despedidos. Simplemente queremos recordarle que el martes tenemos servicio de jóvenes. Tuesday we have youth night. El martes tenemos servicio de jóvenes. Tuesday we have youth night. Gracias, gracias. Ahora sí. Jueves, ayúdeme aquí. Fire Thursday. Fire Thursday. Amén. Servicio jueves de poder. De fuego, de poder. Aleluya. Translate for me. I'm English. God bless you guys. Dios le bendiga. They're tired. God bless you guys. Dios le bendiga. This month of July, the youth are doing what is called Bible Olympics. Este mes de julio la juventud está participando en los olímpicos bíblicos. We're going to have we're going to have fun, but we're testing the knowledge of the youth. Estamos probando lo que los jóvenes saben sobre la Biblia. We gave the youth a bunch of stories. Le dimos una cantidad de historias to study for this Bible Olympics. Para estudiar para estos juegos. So I invite you, the parents, so yo los invito, padres, that you go into the rooms of your kids, que entren a sus cuartos, tell them put the phones down, ponga, y le digan que ponga sus teléfonos, and help them study and prepare for the Bible Olympics. Para que puedan prepararse para estos olímpicos. Any parents that will say, I'm going to help my kids study? Algunos padres que puedan ayudar a sus niños a aprender de la palabra. Thank you, Junior. You're the only one. They're tired. God bless you guys. Dios le bendiga. Amén. Pastor asistente Gaby anuncia que va a estar en el Buen Redil esta tarde a las 5. Así que si quieren acompañarlo, nuestra iglesia en Kissimmee, el Buen Redil, allá está predicando el pastor asistente Gaby Meléndez esta tarde. Amén. El jueves tenemos Jueves de Poder. Este miércoles, todo el equipo de media, de cámara, de sonido, tenemos una reunión en el lobby. Así que por favor, llegue a tiempo, a las 7 de la noche comenzamos. Amén. Por favor, todos los que son parte de ese equipo, los veo este miércoles a las 7. El sábado no hay nada. El domingo regresamos aquí, como de costumbre, desde las 6 de la mañana el templo abre. A las 9:30 la escuela bíblica. Y a las 10:30 se escribe una nueva historia. Amén. Así que nos ponemos en la posición de pie y de esa forma oramos. Gracias Dios. Gracias Dios. Porque tres vidas vinieron al encuentro, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, Dios, por todo lo que haces, Señor. Por todo lo que nos has enseñado, Dios mío. En estos tres días, Señor Jesús, de gloria tras gloria tras gloria, Señor. Gracias porque seguimos, Dios, dando la milla extra por una vida más, Señor Jesús. Ahora, Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Te pedimos que nos cuides, que nos lleves con bien a los que van lejos, a los que van cerca. Llévanos con la bendición tuya, de tu Hijo amado y del Espíritu Santo. Amén. Y estamos en...